Tengo el gusto de darles la bienvenida y de presentar a la doctora Françoise Destache, quien es doctora en antropología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Nos visita de la Universidad París 7, y donde es investigadora en la unidad de investigación sobre migraciones y sociedad, conocido por sus siglas en francés, URMIS. Ella ha trabajado en Perú y en México. Aquí tengo sobre la mesa el libro que ha publicado como resultado de su investigación sobre los niños pequeñitos en los Andes de Perú, y también su libro más reciente, publicado en francés, sobre los indígenas mixtecos en su trajinar desde Oaxaca hasta California y California. Este libro está a punto de ser también publicado en español por parte del CEMCA. Ella nos va a presentar como tema el día de hoy la repatriación de difuntos, una forma de retorno migratorio a México. Le doy la palabra a Françoise. Muchas gracias, Gail. Bueno, primero quiero agradecerles la invitación a los organizadores de este seminario. Es un honor participar en este seminario sobre migraciones internacionales que uno puede estar viendo desde su computadora, desde NAS. A mí me ha tocado ver la primera sesión así. Y gracias en particular a Gail Mumot, que ha estado trabajando mucho para organizar este evento y para organizar mi estancia en el Corpus. Bueno, quiero saludar a todos los que conozco, que están viendo ya, y a todos los que no conozco, que me hacen el favor de escucharme desde todo el país y desde fuera de México. Pretendo reflexionar, es la temática de hoy, sobre la noción de retorno migratorio y sobre sus implicaciones familiares, sociales y políticas en la sociedad mexicana de los años 2000, en el caso muy específico de los traslados a México de migrantes mexicanos fallecidos fuera del país, por lo general en Estados Unidos. No voy a hablar de las implicaciones de la muerte de los migrantes, que por supuesto son muy numerosas, empezando por el hecho que dejan a sus familiares sin recursos. Voy a hablar exclusivamente de los traslados de cuerpos. Quiero disculpar primero porque no uso PowerPoint, porque aquí en México sí se usa mucho el PowerPoint, pero pues empecé a hacer uno y me resulta un poco difícil manejar. Y no quería presentar datos así con números, con cifras, para que me resulta más fácil hablar. Esta ponencia se basa en una investigación etnográfica en marcha en tres estados de la República Mexicana, en Baja California, en Oaxaca y en Michoacán, con los actores que participan a este proceso social de repatriación de difuntos. Estoy hablando de los migrantes fallecidos en Estados Unidos, de los familiares, perdón, de los migrantes fallecidos en Estados Unidos, de los funcionarios de los estados que trabajan en las agencias de atención al migrante, de las autoridades municipales, de los miembros de algunas asociaciones de migrantes, de las funerarias, más o menos el trabajo que he hecho con entrevistas con ellos. En una primera parte voy a cuestionar la misma noción de retorno y el uso que se puede hacer de esta noción en el caso del traslado de difuntos a México. Es una primera parte más de introducción. Y en la segunda parte, que es más importante, voy a hablar de las implicaciones de estos traslados para la familia, el grupo social cercano y para el Estado mexicano y los Estados mexicanos. A modo de conclusión, voy a hacer hincapié en lo que en el sistema de movilidad generalizada en el cual se dan esos traslados de difunto y en el uso de la noción de retorno dentro de ese sistema. Bueno, primero, como me toca empezar con la temática, creo que Liliana después va también a hablar de esta noción de retorno,
Empiezo por el sentido común. Retornar significa volver al lugar o a la situación en que estuvo. Eso es el diccionario de la Real Academia. Fui a ver lo que decía exactamente. Bueno, en los trabajos de los científicos sociales sobre las migraciones que he alcanzado a leer, el uso de la noción de retorno o de retornar plantea una serie de preguntas. Básicamente, ¿por qué el retorno se piensa en función de un lugar territorial de referencia? Este lugar territorial de referencia lo definen de manera más o menos precisa en los trabajos. En la mayoría de los casos, se supone que se trata del lugar de origen del migrante, pongo comillas. Es cuando hablo del lugar de origen, estoy hablando de la localidad o de la región o del estado-nación de donde salió el migrante. Por eso digo que este lugar territorial de referencia no es muy preciso. Por ejemplo, acabo de leer un artículo que se titula Back to Bangalore. Bangalore es una ciudad de la India, mi inglés no es así tan bueno. Y que analiza el retorno a la India desde Estados Unidos de migrantes con muy alta calificación que allá se llaman retornados, returnees. Ellos estudiaron computo, se fueron a trabajar a Estados Unidos y cuando regresan a su país buscan un lugar que sea urbano y un lugar donde van a volver a encontrar las comodidades que tenían en Estados Unidos. Estos migrantes son originarios de muchas partes de la India, que como saben ustedes es un país muy muy grande, no retornan a sus localidades, no retornan a sus regiones de origen, sino que todos van a Bangalore, donde encuentran condiciones de vida más parecidas a las que tenían en Estados Unidos. O sea, eso para decir que es el lugar de origen, pues no es muy muy preciso. Bueno, o sea que primero creo que hay que cuidado, ojo con asimilar este lugar territorial de referencia al lugar de origen. Segundo punto, que voy a hablar así de una serie de puntos en relación con esta noción de retorno. La idea que existe un lugar territorial de referencia será compatible con el paradigma de la circulación migratoria o el del espacio reticular o el de, la, de lo transnacional, en el cual nosotros los científicos sociales suponemos que se mueven los migrantes. Me pregunto con otros investigadores si no sería más adecuado hablar de eventos de movilidad como lo hacen algunos geógrafos. El retorno sería un evento de movilidad entre otros y bueno, en los trabajos que he podido leer veo que cada vez más el retorno, entre comillas, se considera como una etapa del proceso migratorio. Bueno, otro punto es que si partimos de la idea que sí existe un lugar territorial de referencia, entonces no necesariamente coincide este lugar con el lugar de origen del migrante o de residencia del migrante. ¿Y cómo se puede definir? En los trabajos que he podido leer también se propone, me parece que es una buena idea, enfocarse al lugar del cual está hablando el migrante o del cual están hablando sus familiares. Otro punto, ¿no sería más conveniente aún suponer que pueden existir varios lugares territoriales de referencia para un mismo individuo, para una misma familia? Otra serie de preguntas relativas a lo que unos geógrafos franceses que se llaman Geneviève Cortés y Emmanuel Mamon llaman las fórmulas de retorno. No todos los retornos tienen el mismo significado. Para el migrante, los retornos pueden ser voluntarios, pueden ser obligados, pueden ser dolorosos, de prestigio o de fracaso. Hay varios significados. No todos los retornos tienen la misma función. Algunos son retornos de visita, tipo afectivo, otros de tipo turístico, otros son laborales, otros son residenciales, para los que se jubilan, por ejemplo. En fin, hay toda una serie de tipo de retorno, de fórmulas de retorno, y la misma geógrafa francesa que se llama Geneviève Cortés aconseja, por un lado, tomar en cuenta la función y el significado de un retorno y por otro lado pensar que este retorno se da en el marco de lo que ella llama la espacialidad dispersa del inmigrante
que él tiene compromisos familiares y sociales en varios lugares a la vez. Bueno, ahora básicamente los artículos dedicados a los retornos de inmigrantes que he alcanzado a leer contemplan situaciones de personas en vida que están elaborando una trayectoria de vida, una trayectoria laboral, familiar, política, con esos eventos de movilidad. En el caso de los difuntos, estamos hablando de, obviamente, el final de la trayectoria de vida. Y en este caso, uno podría pensar que la noción del retorno es más adecuada que para los vivos. ¿Por qué? Porque se supone que se trata del último evento de movilidad, un evento que tiene un carácter definitivo, porque no parece haber una gran variedad de fórmulas de retorno, como acabo de decirlo, para los vivos. En el caso de los muertos, no parece haber muchos significados distintos ni funciones distintas, porque en la mayoría de los casos se trata de un traslado del cuerpo a un lugar de origen que representa el lugar territorial de referencia. Todo esto son generalidades, ¿no? Porque después vamos a ver que si entramos un poco en los detalles ya no es así tan bajamos. Bueno, no obstante, como siempre, cuando se trata de inmigración, a mi parecer conviene tomar en cuenta esta espacialidad dispersa de las personas y el sistema de movilidad general en el cual se dan los traslados de difuntos. Quiero aclarar dos cosas sobre la cuestión de los difuntos. Primero, esta cuestión es una cuestión social en la cual están involucrados varios tipos de actores, desde el micro, meso, macro, desde las familias de los difuntos hasta las redes sociales cercanas, los estados regionales, los estados, el estado mexicano, los estados estadounidenses, etc. Además de sus implicaciones sociales, creo que conviene tomar en cuenta dos aspectos propios de esta cuestión de los difuntos, que influye sobre la manera como la manejan los actores sociales. Una es el aspecto ontológico de la muerte para cada uno de nosotros. La muerte es un fenómeno que toca a lo que es el ser humano, ¿no? La naturaleza misma del ser humano. Y no se maneja como cualquier tipo de evento social. Y dos, el aspecto simbólico y político de la representación de la muerte en México. Porque todos lo sabemos, en México hay una representación muy específica de la muerte que tiene un sentido, un significado político fuerte. Pues voy, en todos los casos, me parece que el fallecimiento, voy a regresar lo de los migrantes y dejar un poco lo de retorno para entrar más al tema, a la temática que conozco mejor y que es la de los difuntos, de los traslados de difuntos. Me parece que el fallecimiento de un migrante, fuera de lo que sus familiares consideran ser su lugar territorial de referencia, orilla a los que tienen que ver con este fallecimiento a plantearse la cuestión de la membresía, la del muerto y la también de los vivos, la membresía familiar, la membresía comunitaria, o sea, las personas que consideran pertenecer a un mismo grupo social, la membresía regional, ser michoacano, ser oaxaqueño, o la membresía nacional, ser mexicano. Y los orilla también a tomar decisiones que van a tener implicaciones simbólicas y concretas. Simbólicas porque, como acabo de decirlo, se refieren a lo ontológico, a lo que es un ser humano, y porque las cuestiones de pertenencia, de membresía, son simbólicas también de por sí. Y concretas, porque se trata de decidir del regreso o no del cuerpo a México, de dónde se va a enterrar o de qué se va a hacer con las cenizas, a quiénes hay que avisar para que estén presentes, cómo se van a pagar los gastos, quiénes los van a pagar, una serie de preguntas que sí son muy concretas. Para el análisis voy a distinguir, por un lado,
las implicaciones para familiares, comunidades o grupos sociales, y por otro lado, las implicaciones para los distintos niveles de los estados mexicanos. Primero voy a empezar con las implicaciones de esos retornos del cuerpo en el caso de las familias y del grupo social cercano. Acabo de decir que el retorno, el traslado del difunto es la ocasión de reforzar, es una cuestión de membresías, es la ocasión de reapropiarse de él y de reforzar el vínculo, a veces muy distendido por la ausencia, no sé si se puede decir, con sus parientes y con el grupo social de origen. Mi hipótesis es que la presencia del difunto y los rituales relativos a su entierro permiten actualizar las membresías familiares y comunitarias, y en el caso de los migrantes, de las familias de migrantes, obligan a asumir esas membresías de manera más consciente que en la vida cotidiana y obligan a elegir unas membresías en un momento dado. Me parece que el fallecimiento de un migrante obliga a sus familiares a pasar de lo que Nina Glickshira y Peggy Lewitt llaman ways of being, modo de ser. Según ellas, los migrantes viven en un campo social específico, pero no están identificados con una etiqueta social de este campo social y no lo asumen como tal. Eso es lo que significa modo de ser. Y pasar, entonces, el fallecimiento obliga a los familiares del migrante a pasar de este modo de ser a lo que ellas llaman ways of belonging, que significa modo de pertenecer, bueno, es mi traducción, que se refieren a prácticas que demuestran una conexión consciente con un grupo particular, lo que significa que los migrantes asumen, o los familiares, y hasta reivindican su membresía en este caso, ¿no? Y me parece que ellas dicen que esos dos modos de ser y modos de pertenecer pueden existir, existen, pero no al mismo tiempo. En el caso del fallecimiento, creo que es necesario pasar al modo de pertenecer. Porque los familiares se ven obligados a tomar conciencia de su pertenencia a tal o cual grupo familiar y para decidir del lugar de la sepultura, por ejemplo, que va a identificar el difunto con una familia y con un grupo social. Esta decisión solo se puede tomar asumiendo formalmente una forma de membresía, por lo menos en el periodo que va desde el fallecimiento hasta el final de los rituales mortuorios, que dependen del grupo social. Incluso aquí en México puede ser el entierro, puede ser el levantamiento de la cruz, puede ser un periodo más largo todavía, depende de los grupos. Bueno, la membresía familiar, dos son los casos, las opciones que tienen los miembros de la familia y los que encuentren. O el difunto prolonga un grupo familiar que ya existe, un linaje, como decimos los antropólogos, y está reunido el cuerpo con los antepasados y se sepulta o se pone en las cenizas con ellos. Está en la misma tumba o en el mismo panteón. Así el difunto es un eslabón más de la cadena del linaje. En este caso, se traslada muchas veces el cuerpo al lugar de la familia. La otra opción es que el difunto sea el punto de partida de un nuevo grupo social, de un nuevo linaje, y que se sepulte donde viven sus hijos, sus nietos, etc. En este caso, el traslado al México ya no es, a veces no se hace, o a veces el traslado se hace al revés. O sea, lo que está pasando ahora, y voy a regresar sobre el punto, es que los traslados de cuerpo no solo se hacen desde Estados Unidos a México, sino también se hacen de México a Estados Unidos. Es algo reciente, pero sí hay casos. Y, bueno,
Conviene recalcar que esta decisión de reunir el difunto con un grupo familiar no siempre es así tan claro, pero muchas veces sí lo es, y los entrevistados, los familiares lo dicen. Esta decisión tiene que ver también con el azar, o sea, no siempre es tan pensado, porque depende del lugar donde fallece la persona, de las circunstancias del fallecimiento, o sea, hay variables, digamos, que no se controlan siempre. Y lo que sí es importante es que esta decisión no parece tener que ver con lo económico. O sea, a pesar de lo caro que puede ser un entierro en Estados Unidos, un traslado de cuerpo, nunca, los familiares nunca hablan de esto y se las arreglan para conseguir el dinero. O pidiendo a sus conocidos, vecinos, colegas, gobiernos del estado, consulado. No creo que sea un punto, es un punto muy importante, claro, porque hay que pagar, hay que sacar mucho dinero. Pero no es lo que va a orientar la decisión. Bueno, regreso a lo de la membresía. Hablo de la actualización de la membresía familiar porque mediante los rituales funerarios los familiares se reapropian al difunto según las reglas específicas de su grupo social. O sea, unas reglas que permiten inscribirle en un grupo familiar, sea ese grupo indígena, mestizo, de clase media, popular, alta. Cada uno tiene su regla distinta. Y para esta reapropiación se requiere la presencia del cuerpo. Un antropólogo francés que se llamaba Louis Vincent Thomas ha escrito mucho sobre muertos, ha escrito muchos libros, y él escribía que la materialidad del cadáver hace tomar conciencia de la realidad de la muerte, mientras que la ausencia del cadáver solo refuerza la ausencia de la muerte, que ya es ausencia en sí. En el caso de las familias de Mian, la ausencia de la muerte suma a la ausencia de la migración, que puede ser muy variable, pero que suele ser un periodo desconocido de la vida del difunto, para muchos de sus familiares. Y los rituales funerarios en presencia del cuerpo permiten reapropiarse de este ausente, de alguna manera anular el tiempo del periodo migratorio y al mismo tiempo reactualizar la membresía del difunto, su pertenencia a su grupo familiar o comunitario. Sin embargo, esta membresía familiar no es exclusiva. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque en muchos casos las prácticas y los rituales mortuorios se dan en dos o más lugares, lo que parece ser una manera de no limitarse a un solo lugar territorial de referencia. Por ejemplo, he visto funerales dobles en presencia de un solo cuerpo. Hace poco tengo un caso de un difunto, un migrante que se murió en California. Hicieron una misa con el cuerpo en Los Ángeles, California, y antes de trasladarlo, y después lo trasladaron a Oaxaca, en los valles centrales de Oaxaca, donde le hicieron otra misa, una velación, una misa y un entierro. O sea que hubo dos funerales para el mismo cuerpo, con el cuerpo, en presencia del mismo cuerpo. También se dan mesas simultáneas en varios lugares. Si se muere, si fallece en Estados Unidos, puede haber una misa en Estados Unidos al mismo tiempo en México. Puede haber más de tres misas. Pienso en un caso que conocí de una señora anciana que falleció en Oaxaca, y el mismo día, a la misma hora, había la misa en el pueblito Oaxaca, una misa en Tijuana y una misa en Riverside, donde hay mucha gente de la misma familia, de la misma comunidad. O sea que hay una manera de usar varios lugares a la vez. También porque las prácticas mortuorias permiten manipular el espacio y atribuirle varios lugares territoriales de referencia al migrante difunto. Por ejemplo, cuando se parten las cenizas del difunto en dos o más lugares. Hace dos días estaba aquí sentado en Sicuero hablando con el administrador de una asociación de migrantes que financia los traslados de cuerpos, y me estaba explicando cómo los mismos migrantes tienen las cenizas en varios lugares.
Y bueno, es una opción de repartir el cuerpo en varios lugares territoriales. Existe en otra parte. El sábado pasado te daba una clase en Aurelia, estuve citando, cité a una, el caso de uno de los grupos africanos emigrados a Francia, se entierra el cuerpo en Francia y se manda lo que llaman ellos la maleta del difunto a su lugar de origen, en la cual ponen algunas pertenencias del difunto. O sea, es una manera de multiplicar los lugares, aun cuando la persona ya falleció. O sea que vemos que sí hay un retorno efectivo del cuerpo que se puede vincular con un lugar territorial de referencia, que es el lugar de origen. Esta vinculación con un lugar de referencia no es exclusiva. Se pueden usar varios espacios a la vez, o se puede manipular el espacio con las prácticas o con los rituales. Y yo diría que el reto de las familias con migrantes es precisamente lograr conservar toda la complejidad de las membresías familiares y no tener que limitarse a un solo lugar territorial de referencia. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la comunidad, o sea, el grupo social cercano? Que puede ser la colonia, la localidad, la microrregión, la comunidad indígena. En este caso, la afirmación de la membresía depende de los compromisos que el difunto o sus familiares cercanos han asumido a lo largo de su vida, o que están asumiendo en el momento, con este grupo social. Depende también del mismo grupo social. Por ejemplo, en una comunidad indígena que suele ser más coercitiva y más controladora de sus miembros, es más probable que en lugar de la sepultura se discute también con autoridades, por ejemplo. Entonces depende también del tipo de grupo social. Me parece que esta membresía está conformada por varios elementos. Un elemento es económico. El hecho de apoyar con dinero al traslado, o a la misa, o a los gastos de velación, actualiza la pertenencia de una persona a un grupo social, a la vez el muerto y el que apoya. En la mayoría de los casos, el apoyo económico es informal. O sea, lo hace uno porque se lo pide un familiar del hijo. Y este don crea un vínculo con el familiar y con todas las personas que dan. En otros casos, que no tengo contados por ahora, este apoyo económico está formalizado dentro de una asociación. Estoy pensando en particular en esta asociación de la cual acabo de hablar, de Tangancícuaro, que se fundó lo interesante es que esta asociación se inspiró de otra asociación que ya funcionaba en aquel entonces en Tijuana. Que, pues no les voy a contar la historia de la asociación. En este caso, el apoyo económico está totalmente formalizado y no está vinculado actualmente con la noción de membresía. O sea, que los miembros pagan su cuota, pero no me parece que esto cree una forma de membresía. Al principio sí, porque eran migrantes que todos trabajaban juntos, que venían del mismo lugar, que estaban en California. Ahora ya no es un tema más bien económico, ¿no? Bueno, otro elemento que conforma la membresía es el elemento afectivo. La participación a todos los rituales mortuorios, desde la velación hasta el levantamiento de la cruz, refuerza y actualiza la pertenencia del difunto a un grupo social constituido por los que participan a estas ceremonias y hace que se reconozcan todos como grupo social. Otro elemento interesante es el prestigio. En algunos lugares, eso lo he visto en Oaxaca, los migrantes se consideran unos héroes locales a quienes la migración atribuye un prestigio, y en algunas localidades se pone énfasis en los rituales funerarios cuando se trata de migrantes. Por ejemplo, en algunas localidades del estado de Oaxaca, los difuntos, los migrantes fallecidos, están paseados, los pasan por el pueblo, en un ataúd, y este paseo antes se solía hacer únicamente con las autoridades municipales o comunitarias, o sea, con las personas importantes del pueblo, y ahora se está haciendo con los migrantes, cada vez más con los migrantes, como si los migrantes
dieran una, como si el hecho de emigrar les diera más prestigio, les diera un prestigio igual al que tienen las autoridades. Bueno, en el caso de la membresía comunitaria, ¿cómo será en el caso de la familia? El hecho de trasladar el cuerpo, de enviarlo al lugar de origen, no significa que se considere el migrante como miembro exclusivo del grupo social de este lugar. Porque los mismos ejemplos que di para la familia, lo de las visas en varios lugares, valen para las comunidades. Participan también los miembros del grupo social. Entonces, la membresía local, comunitaria, solo del lugar de origen, solo representa, me parece, una de las redes sociales del discurso, una de las membresías sociales. Ahora, ¿qué pasa con otros actores de retorno de los difuntos que es el Estado mexicano y los Estados mexicanos? O sea, no voy a hablar de los Estados estadounidenses. Sí se podría hablar también de la relación entre los migrantes mexicanos, sus familiares y los Estados estadounidenses, porque también los Estados estadounidenses, hay que hacer una serie de trámites y los Estados estadounidenses tienen algo que ver con el traslado del difunto. Bueno, básicamente, para darles algunos elementos concretos, en caso de un fallecimiento que no sea un homicidio, después de entregar los distintos certificados necesarios para trasladar el cuerpo, que son 4 o 5, el del médico, el acta de defunción, el certificado del embalsamamiento, el certificado del Departamento de Salud, los Estados estadounidenses ya no participan en el proceso del traslado, solo siguen participando en caso de homicidios o de desconocimiento del fallecido. Entonces, en este caso, sí dura mucho más la relación con los estadounidenses. Pero no voy a hablar de eso hoy porque no tengo tiempo y porque se trata de retorno, se trata más de lo que pasa con el Estado mexicano y los Estados mexicanos. Bueno, en cuanto a las implicaciones que tienen los traslados de los migrantes mexicanos fallecidos sobre los Estados mexicanos y sobre la relación, perdón, de los Estados mexicanos con los ciudadanos, tengo una doble hipótesis. Por un lado, pretendo que mediante la gestión del traslado de cuerpos, los Estados mexicanos se reapropian ellos también, a su vez, a los migrantes mexicanos. Y otra hipótesis, pretendo que los Estados están elaborando un nuevo contrato social con todos los mexicanos, no solo con los familiares de los migrantes, que me parece va más allá de la gestión de la muerte de los migrantes. Bueno, primera hipótesis, el traslado a México del difunto da lugar a una reapropiación institucional que actualiza también una membresía regional y o nacional, en general las dos. Concretamente, el Estado mexicano actualmente desde el 2004 participa económica y administrativamente a los traslados mediante sus consulados. Cuando los familiares acuden a los servicios del consulado, muchos familiares, muchas familias, muchos mexicanos no saben que pueden hacerlo y siguen pidiendo dinero a sus conocidos. Pero los consulados sí participan, contribuyen con una parte de los más o menos $3,000 que cuesta aproximadamente el traslado de un cuerpo a México, según la situación económica de la familia. Y también apoyan para los trámites que tienen que hacer los familiares en Estados Unidos. Los Estados mexicanos, muchos de ellos, también participan económica y administrativamente a los traslados, mediante institutos, direcciones, coordinaciones o secretaría de atención al migrante. Según Rafael Alarcón, que creo no está hoy en Tijuana, y Guillermo Irizar, que van a publicar un artículo titulado El surgimiento de la política de emigración en los Estados mexicanos, 28 estados de la República tienen lo que ellos llaman agencias públicas, incluyendo 24, incluyendo el Distrito Federal,
agencias públicas que son administraciones estatales que llevan a cabo acciones públicas como la gestión de programas de gobierno, el trámite de documentos oficiales, pero en el caso del gobierno federal, las dos actividades que más tienen es una, la repatriación de cadáveres, y dos, la gestión del empleo temporal para los ciudadanos en el exterior. O sea que solo 8 estados de la República no tienen estos institutos, dirección de secretaría. La secretaría está aquí en Michoacán, es la única. Antes fue instituto y antes fue dirección de atención al migrante. Empezó más o menos, todo eso empezó a principios de los 2000. Yo nada más conozco la Secretaría del Migrante de aquí de Michoacán, el Instituto de Atención al Migrante, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, que está en Oaxaca. Y en los dos casos, ellos pagan el traslado del cuerpo desde el aeropuerto mexicano hasta el panteón o hasta la casa de la familia del difunto. Entonces, ellos también participan económicamente en este traslado. Ahora bien, en mi opinión, al permitirles regresar a su país y región de origen, el Estado mexicano y los Estados mexicanos están trabajando a la construcción de la nación mexicana. ¿Cómo están trabajando a la construcción de la nación mexicana cuando autorizan la doble nacionalidad o cuando facilitan la inversión de las remesas en el país? O sea, las políticas de inmigración definen cómo y en qué medida los ciudadanos en el exterior forman parte de la comunidad nacional. Al delimitar territorial y políticamente el espacio, definen quién es ciudadano y quién no lo es. En el caso del retorno de los migrantes fallecidos, al facilitar el uso del espacio nacional y del suelo nacional, las políticas públicas claramente dan a entender que los migrantes siguen siendo ciudadanos mexicanos. Además, la temática de la muerte refuerza aún más esta construcción nacional. Porque en el imaginario colectivo, la muerte sigue siendo lo que Claudio López llama el tótem nacional de México. Según Claudio López, que escribió un libro que a mí me parece excelente, se llama La idea de la muerte en México, se publicó en español en 2006, este tótem se mantiene a lo largo de los siglos. Lo que cambia es la manera como se nacionaliza la muerte. Pero fue un elemento de la construcción de la identidad en la época colonial y sigue siendo un elemento de la construcción de lo nacional con la revolución y después de la revolución. O sea que no está muy cargado simbólicamente y políticamente. Y a este nivel simbólico y político, el apoyo que dan los estados a los familiares para trasladar a sus muertos refuerza simbólicamente esta construcción nacional y políticamente. Bueno, dos, no sé si tengo tiempo por mí. Ay, 5 minutos. Va a ser difícil. Voy a intentar. Bueno, el nuevo contrato social. Lo que está pasando en México, entre el Estado mexicano, los Estados mexicanos y los ciudadanos mexicanos, creo que se enmarca en un panorama mundial más amplio, pero no voy a hablar del panorama mundial, porque en 5 minutos no puedo. O sea, lo que sí es que todos los cambios de políticas migratorias a nivel mundial tienen un efecto, creo, en cada país y tienen un efecto en las políticas en México. Por otro lado, en México, en paralelo con el cambio político experimentado en los últimos 20 años, las organizaciones políticas, muchas veces de los migrantes, muchas veces organizadas transnacionalmente, han ido presionando los gobiernos mexicanos a lo largo también de los últimos 20 años, básicamente para lograr el voto del extranjero, la doble ciudadanía, pero también para lograr avances en los estados de origen o en la situación de los forasteros. Por ejemplo, estoy pensando en un artículo que acaba de escribir, muy excelente también, Philippe Schaffhauser, aquí presente. Con estos dos procesos, políticas migratorias a nivel mundial y proceso en
adentro de México, movilizaciones de organizaciones, presiones políticas de parte de los ciudadanos en el exterior, están llevando a un cambio en las relaciones que mantiene el Estado con los ciudadanos, por eso estoy hablando de nuevo contrato social. Y me parece que en lo que tiene que ver con los traslados de cuerpos, sí ha ido mejorándose muchísimo el comportamiento del Estado y de los Estados con los ciudadanos en el exterior y con los familiares aquí en México. Y el apoyo que está dirigido, que dirigen esas agencias públicas de las cuales hablan Rafael y Guillermo, este apoyo no está dirigido solo a la gestión de la muerte de los migrantes, sino a la gestión del dolor de las familias mexicanas y de todos los ciudadanos mexicanos. Un dolor ocasionado por la migración y por la separación de las familias, por la ausencia de los migrantes. O sea, es lo que están gestionando es el dolor de la muerte de los familiares, pagan los traslados. Gestionan el dolor de la enfermedad, facilitan las visas humanitarias a los mexicanos que quieren ir a visitar a un enfermo en Estados Unidos. Gestiona el dolor de las familias de los desaparecidos, buscan, apoyan en la búsqueda de desaparecidos. Gestionan el dolor de los familiares de los detenidos, apoyan a las familias de los detenidos, intentan, cuando hay problemas de pena de muerte en Estados Unidos, buscan abogados, etc. O sea, lo que están haciendo es gestionar es el dolor, yo creo, de todos los mexicanos. Y esta gestión del dolor a cargo del Estado y cada vez más a cargo de los Estados, en la empresa de descentralización generalizada, creo, se hace a cambio de las remesas que mandan los migrantes. Y se hace gracias a la presión política de las organizaciones de migrantes. Estoy pensando también en el artículo de Philippe sobre cómo los ex-braceros y sus hijos han estado luchando para recuperar el dinero que les debe el Estado. Y según Philippe, se le pide al Estado que se comporte como un Estado de Derecho. Y lo que él dice es muy bonito, dice que al creer en las instituciones públicas de su país, los ex-migrantes los obligan a actuar. Y yo creo que sí, que tiene la razón, que el Estado y los Estados mexicanos han ido cambiando mucho en los últimos 10, 20 años, y han ido cambiando bajo la presión de los migrantes, de los exmigrantes, de los familiares de los migrantes. En fin, como me queda muy poquito, bueno, voy a pasar al final. Me alejo un poco de la cuestión del retorno, pero bueno, quería compartir con ustedes estas ideas, y sí tiene que ver con este retorno de los difuntos, ¿no? Lo quiero terminar diciendo que para mí, bueno, una cosita sí también sobre los estados, este término de retorno no lo usan los funcionarios del Estado, usan cuando se trata de hablar de los traslados de difuntos, ellos dicen traslados de occisos. Nunca, no he visto que usan la palabra retorno. O sea, que no están en esta lógica, ellos tampoco de un solo lugar territorial de referencia. Además, apoyan también a las visas humanitarias, apoyan a los detenidos. O sea, apoyan, hasta la lógica del Estado está en, no está en un solo lugar territorial de referencia. Bueno, para terminar, quería decir que los traslados de difuntos se dan en un sistema general de movilidad. En México, las prácticas y los rituales mortuorios se inventan o se reproducen en una sociedad en la cual la migración es una opción de vida, en la cual es una manera de diversificar los recursos, en la cual cada familia tiene, ha tenido, tendrá a un miembro emigrado en algún momento. Y yo he querido mostrar en la primera parte que hay manera de manipular los lugares. Hay maneras también de, voy a seguir con, bueno, además de estas maneras de que se pueden manipular los lugares por las prácticas o por rituales, creo que las prácticas relativas a los difuntos, los traslados, los viajes, contribuyen a producir una movilidad. O sea, que el desplazamiento de los vivos para ir a enterrar a los difuntos o para honrar a los difuntos en el Día de Muerto
o los desplazamientos de los muertos, todo esto forma parte de este sistema general de movilidad, y contribuye a lo que es la movilidad. También me parece que las prácticas relativas a los difuntos contribuyen a estructurar la movilidad. ¿Por qué? Porque, como lo he dicho antes, unifican el espacio, el tiempo, multiterritorializan los eventos o algunos de los eventos de las misas, por ejemplo. Asimismo, la relación entre los vivos y los muertos está estructurada por la movilidad de las personas, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel colectivo. O sea, según lo que pasa, la relación, la movilidad va a cambiar la relación entre vivos y muertos. Por ejemplo, un señor me hablaba hace poco del entierro de su abuela, que no se pudo hacer porque no había jóvenes para cargar al ataúd hasta el panteón. Esto es la consecuencia de la movilidad de los migrantes. Y en este caso, la relación entre vivos y muertos está dañada por este problema debido a la movilidad. La relación vivos-muertos también está modificada cuando una persona decide comprarse un espacio en un nuevo panteón para empezar un nuevo grupo familiar, como lo decía al principio, y ya no estar enterado con sus abuelos, sus papás, sus antepasados. En este caso está modificada la relación. Pero la relación vivos y muertos también puede estar reforzada gracias a la movilidad. Lo que he visto en Tijuana con los migrantes mixtecos, que muchas veces ya no, muchos de ellos ya no reproducía el ritual de Día de Muertos, con el altar de muertos antes de migrar, otra vez se han puesto a hacer altar de muerto en la migración. O sea que en este caso la movilidad ha reforzado de alguna manera la relación entre vivos y muertos. O sea, lo que quería decir es que, para terminar, es que hay que pensar en esas prácticas multiterritorializadas de los migrantes y de los familiares, que son muy complejas, que muestran que no se puede hablar de un retorno a un lugar territorial de referencia, a pesar de que el cuerpo del difunto se encuentra ahí con frecuencia en un solo lugar. Y creo que hay que usar la noción de retorno con mucho cuidado. Agradecemos esta presentación muy provocadora de la doctora Françoise Lestage con nociones de relación entre vivos y muertos y también el sistema general de movilidad. Vamos a reducir nuestro receso, si les parece, a unos 7 minutos y retomaríamos con la segunda conferencia de la doctora Liliana Rivera Sánchez dentro de 7 minutos. Gracias. Retomaremos ahora nuestra segunda sesión de CEPMIC con la presentación de la doctora Liliana Rivera Sánchez, quien es investigadora en el CRIM UNAM, o sea, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Ella obtuvo el doctorado en Sociología en la New School for Social Research de Nueva York en 2004. Se ha interesado en las siguientes líneas de investigación: transformación social y movilidad, y procesos y prácticas transnacionales en contextos de migración. Actualmente está realizando dos proyectos, uno sobre los migrantes retornados en Ciudad Nezahualcóyotl y otro sobre mudar de credo en contextos migratorios, que está realizando en el estado de Morelos. Tenemos aquí en la mesa del debate un ejemplar de su libro más reciente que se titula Encuentros disciplinarios y debates metodológicos, la práctica de la investigación sobre migraciones y movilidades, que coordina junto con Fernando Lozano Asensio. Damos la palabra entonces a la doctora Liliana Rivera Sánchez con el tema, el dilema entre quemar las naves o re-emigrar, múltiples rostros del retorno migratorio en el México contemporáneo. Gracias. Bueno, primero que nada me gustaría agradecer la invitación y la maravillosa oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones
sobre el significado contemporáneo del retorno migratorio a México y fundamentalmente poner, digamos, algunas ideas en la mesa del debate para compartir posteriormente con ustedes. Como bien mencionaba Gail, se trata de un proyecto inicial y por eso en esta sesión lo que me gustaría fundamentalmente es compartir algunas líneas para pensar al sujeto de retorno a México como un sujeto producto de la intersección, digamos, entre condiciones locales y condiciones globales. Entonces, bueno, la presentación que voy a hacer el día de hoy se divide en cinco partes principales. En la primera voy a hablar un poco sobre la relevancia de estudiar hoy en día el tema del retorno y de los sujetos retornados contemporáneos. Una segunda, algunas consideraciones sobre cómo se ha trabajado el retorno en la literatura del campo de estudio de las migraciones y las movilidades. Hablar en un tercer momento de los estudios sobre migrantes mexicanos retornados, cómo se han hecho, en qué lugares y cuáles son las preocupaciones centrales. En una cuarta parte, algunas plantearles las líneas y perspectivas de una investigación sobre migrantes retornados que estoy realizando, empezando en la zona metropolitana de la Ciudad de México, particularmente en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, que es colindante con el Distrito Federal. Y finalmente, una quinta parte, una reflexión acerca de quiénes son los sujetos de retorno a México y presentar alguna evidencia etnográfica de estos sujetos retornados, las zonas metropolitanas, fundamentalmente, bueno, como decía, la zona metropolitana de la Ciudad de México. Bueno, mi trabajo se sitúa, y por eso esta lámina lo pone tanto en la parte de arriba como en la parte lateral, en digamos tres grandes perspectivas. Una que tiene que ver con la transformación social, con una discusión, por supuesto, en el campo de estudio de las movilidades y las migraciones, y de pensar también los procesos, la migración como un proceso particularmente transnacional de interconexiones entre las condiciones globales y locales. Entonces, bueno, quisiera hablar en un primer momento de cuál es la relevancia de estudiar estos temas sobre retorno. O sea, la primera de ellas, bueno, que creo que además le hemos dedicado como pocos estudios los mismos investigadores que trabajamos en el campo de estudio de las migraciones a esta parte del retorno, que sin duda es una parte del mismo proceso migratorio, pero que fundamentalmente, bueno, se le ha trabajado como la conclusión del proyecto del migrante, se ha considerado sobre todo el retorno como el regreso a la localidad de origen, y es considerado a priori como un retorno permanente, como un retorno definitivo para insertarse en la dinámica local. O sea, en términos generales, esas son como las consideraciones que se han hecho sobre el significado del retorno en México. Bueno, a mí me gustaría reflexionar sobre qué significa retornar a, ¿no? Un poco dejando abierta esta aseveración, sin decir exactamente, bueno, a dónde sabemos que se trata de regresar al país de origen, en términos genéricos, pero no necesariamente a la localidad de origen. Después de vivir la experiencia de la migración internacional, de estar en contacto con otros códigos, universos simbólicos, preguntarnos también cuáles son las representaciones sociales que hay hoy en día sobre el retornado contemporáneo en los distintos contextos de retorno en México, ¿no? Hay imágenes sobre qué significa, o sea, cuando vemos a un retornado, sabemos identificar si ha tenido, bueno, experiencia en Estados Unidos por un largo tiempo, estas connotaciones también diferenciadas que hay por género entre retornados hombres y retornados mujeres, que me parece muy importante y que se construyen también desde los contextos mismos del retorno. Y luego, bueno, ¿cuáles son las experiencias específicas a las cuales se enfrenta un migrante de retorno en su experiencia de reinserción social y de reinserción laboral en la región y país de procedencia?
Y un poco romper también con esta idea de, o de esta dicotomía en la que tradicionalmente se ha pensado al migrante retornado, esta dicotomía entre exitoso y fracasado, ¿no? Que eso no es una propuesta de los estudios de Casarino, que se ha dedicado de manera sistemática a estudiar el tema del retorno a Italia y España, que mucho ha adoptado en los estudios sobre retornados mexicanos en México. Hablar de estos dos grandes tipos de migrantes de retorno. A mí me parece que bueno, el retorno es un proceso mucho más complejo, que habría que pensar fundamentalmente en las relaciones entre el contexto de retorno y los sujetos migrantes retornados, y que tendríamos una gran complejidad y una gama, digamos, de posibilidades y de tipos de sujetos de retorno. Y bueno, también me gustaría proponer que, bueno, el estudio del retorno es precisamente la contraparte de los estudios que realizan sobre los procesos de incorporación de los migrantes en las sociedades de destino. Y que entonces, en la medida en que son la contraparte de su estudio de incorporación o inserción, habría que estudiar también el retorno como parte del proceso migratorio y como un proceso de reinserción social, de reincorporación laboral, y que entonces eso nos da, digamos, una visión mucho más compleja de lo que implica retornar. Y por la otra, bueno, me interesa plantear el retorno en la perspectiva de análisis de un circuito migratorio, de tal manera que entonces sí, el circuito no es solo la etapa terminal del proceso migratorio, sino una parte, ¿no?, o una fase más del proceso migratorio mismo. Y habría que pensar en las consecuencias que tiene también, pensando que se trata de reinserción social, el atravesar fronteras sociales, ¿no?, de distintos tipos, que son un reto para los migrantes de retorno, así como lo son, ¿no?, como lo es el atravesar fronteras sociales cuando pensamos en los migrantes en el proceso de ida hacia las sociedades de destino. Habría que pensar en cuáles son estas fronteras sociales, y no solamente laborales, por supuesto, de reinserción en los mercados laborales, pero también las fronteras sociales y culturales, que hablan de otras lógicas de inclusión y exclusión social en el momento en el que deciden retornar a su país de origen, ¿no? Y que muchas veces no vemos como parte de los itinerarios de los migrantes cuando vemos particularmente el retorno como la última etapa. Y habría estas otras lógicas de inclusión y exclusión que son muy importantes, ¿no? Por otro lado, bueno, a mí me parece que el retorno, que en el retorno podrían identificarse estas imbricaciones que vemos entre lo local y lo global, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me parece que cuando uno habla de contexto de retorno como una categoría importante para estudiar a los sujetos de retorno, es decir, no solamente mirar la localidad de origen a la cual retornan, o la ciudad, o la región, sino entender que el contexto de retorno es un producto también de la intersección entre los mercados de trabajo locales y los mercados de trabajo globales, ¿no? Un poco pensando en que la decisión de retornar está mediada por las condiciones del mercado en las sociedades de destino, pero también de consideraciones sobre las condiciones del mercado local. Y entonces el proceso de retorno es justamente producto de estas intersecciones, y que son estos contextos de retorno también los que producen sujetos migrantes retornados de cierto tipo, ¿no? Sujetos particulares que son producto de esta imbricación entre lo local y lo global. Entonces, bueno, por eso mi objetivo también es pensar a los retornados, ¿no?, como pensar en la construcción social del sujeto migrante retornado, ¿no?, pensando que es justo producto de estas intersecciones entre lo local y lo global. Y que, bueno, habría entonces un sujeto migrante retornado contemporáneo con ciertas características que no es el mismo, digamos, históricamente, a los de otro momento de los mercados de trabajo locales y globales, o de otro momento u otra etapa del proceso migratorio entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante, para dar cuenta de este nuevo sujeto,
analizar la naturaleza histórica, la contemporaneidad de este, discernir en torno a qué significa retornar, como decía, después de esta experiencia, y dar representaciones, pero también las experiencias específicas. Mi trabajo, bueno, lo que propone, en principio, como comentaba, es tomar a una ciudad, ¿no? ¿Y por qué trabajar particularmente en el espacio urbano? Porque la mayor parte de los estudios que se han realizado en México sobre retornados se han realizado en los espacios rurales y particularmente en una región del país, la región de la migración tradicional, ¿no? De mexicanos a Estados Unidos, el occidente de México. Bueno, los estudios se han hecho en Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí. No hay, digamos, trabajos que se hayan realizado particularmente en los espacios urbanos, ¿no? Y me parece que, bueno, la ciudad como un sitio de prueba para este tipo de análisis sería un reto muy interesante, porque no necesariamente los retornados, ¿no?, que vuelven a estas ciudades salieron necesariamente de esa ciudad, y puede ser que ni sean originarios de la misma, ¿no? Podrían ser migrantes internos que van a la ciudad y luego migran a Estados Unidos, al final deciden retornar a esa ciudad, por ejemplo. Podrían ser otros que no pasaron ni siquiera por los espacios urbanos, es decir, no fueron migrantes internos y que fueron directamente desde las localidades rurales y que luego deciden volver, ¿no?, después de su experiencia en Estados Unidos, a una ciudad, ¿no?, por asuntos, bueno, muchas veces relacionados con el lugar de destino, por la experiencia migratoria que tuvieron o porque consideran que hoy sus capitales, habilidades y destrezas podrían potenciarse particularmente en estos espacios urbanos, ¿no? La otra, bueno, la idea de tomar Nezahualcóyotl como este sitio de prueba y como esta localidad para realizar investigación ahí, tiene que ver con estas intersecciones también que se dan en los espacios urbanos, o sea, la migración interna, las muchas movilidades entre esta localidad, este municipio. Yo voy a trabajar particularmente la cabecera municipal, por eso hablo de la localidad cabecera, múltiples movilidades que se dan para trabajar, para estudiar, para hacer compras, ¿no?, por ejemplo, entre Nezahualcóyotl y la Ciudad de México, ¿no?, particularmente, y que me parece que eso agrega complejidad a lo que estoy construyendo como el contexto del retorno. Y el otro dato, bueno, para un poco justificar la relevancia de hacer un trabajo ahí, tiene que ver con el incremento en el número de retornados en los últimos 10 años, ¿no?, en localidades urbanas. Que me parece que, bueno, es un dato interesante, no obstante que siguen siendo la mayor parte de los retornados los que llegan a las localidades rurales, pero ha habido un incremento en los últimos 10 años, el censo del 2000 y el conteo del 2005, donde podemos notar cómo los migrantes de retorno hoy han también optado por establecerse en espacios urbanos. Y la otra idea es, bueno, si bien hay un cambio, y esto ha sido continuamente estudiado, ¿no?, por diversos investigadores, hay un cambio en el perfil del emigrante, ¿no?, de quienes salen de México hacia Estados Unidos, esto que se ha hablado frecuentemente, que tiene que ver, bueno, con que hoy también hay presencia de mujeres en el proceso migratorio hacia Estados Unidos, que hoy ya no solo van de acompañantes, que son también migrantes que van en busca de un empleo, cómo ha cambiado el perfil demográfico y son mucho más jóvenes, ¿no?, que en las décadas anteriores, nuevos lugares de destino y de origen en México, y cómo este perfil del migrante retornado pues también nos plantea en alguna suerte la idea de que el perfil del retornado sin duda también ha cambiado en los últimos años, ¿no?, así como ha cambiado el perfil del emigrante. Y hoy el perfil del retornado no es aquel clásico que teníamos en la cabeza del migrante, bueno, que ha terminado su vida productiva, su carrera migratoria, que generalmente viene a jubilarse, digamos, entre comillas, porque muchos de ellos no es jubilación, sino a retirarse de su vida productiva a México, que generalmente era un perfil mucho más de hombres, ¿no?, que venían a retirarse de la vida productiva y que generalmente se encontraban arriba de los 60 años. Hoy el perfil de los migrantes
retornados, bueno, también ha cambiado y eso impone nuevos retos a los estudios sobre el retorno. Entonces, bueno, una segunda parte son algunas ideas sobre por qué es relevante, digamos, pensar en este retorno contemporáneo. Me gustaría pasar a presentarles algunas ideas sobre cómo se ha trabajado el tema del retorno desde las mismas perspectivas teóricas que explican la salida de los migrantes, ¿no? ¿Cómo podríamos leerlo a partir de esto e ir construyendo también algunas líneas analíticas para ir llenando estos vacíos que a partir del tema de la relevancia del retorno podríamos plantearnos en una siguiente parte? Y bueno, aquí las mismas, digamos, perspectivas teóricas que explican el inicio del proceso migratorio podrían estar explicando también el retorno contemporáneo de los migrantes. Y bueno, empezaba por esta de la de New Economics of Labor Migration y de la perspectiva neoclásica, que en realidad, bueno, explican el fenómeno como parte también de las decisiones racionales, económicas, que toman los individuos para maximizar, digamos, su beneficio. Y que así como es esta lo que los mueve a migrar, esta consideración incluso del diferencial salarial podría ser la misma que los estuviera motivando a retornar, ¿no? Y entonces, bueno, desde la perspectiva neoclásica, el retorno solo podría ser explicado como una consecuencia de una experiencia de fracaso del migrante, es decir, alguien que realizó, digamos, un cálculo erróneo de los costos que implicaba migrar, por un lado, o bien que no logró satisfacer, ¿no?, cumplir las metas que se había propuesto al inicio de su proyecto migratorio, ¿no? Y que, bueno, esta idea de la no conclusión de las metas y de los objetivos es lo que lo motivaría finalmente a tomar la decisión de retornar al país, ¿no? La otra visión, bueno, también dentro de esta misma perspectiva, es que el retorno que al retorno no solo se han consumado las metas, digamos, del migrante y su familia, sino que se ha tomado la decisión de regresar porque se considera que se han adquirido ciertas habilidades y destrezas que podrían ser potenciadas justo en los contextos del retorno migratorio, ¿no? Pero bueno, no se plantean esta consideración de a dónde, ¿no?, o la pregunta de a qué lugares retornan los migrantes particularmente, no obstante que sí consideran que habría eventualmente la posibilidad real de una mejor reinserción laboral debido a que han adquirido ciertas habilidades y destrezas en el lugar de destino, ¿no? Y bueno, otras perspectivas, la perspectiva estructural estaría pensando más justamente en el contexto, en las condiciones situacionales que impone la relación asimétrica entre países, ¿no?, con condiciones distintas, y que entonces habría un proceso de readaptación social o de reajuste de expectativas cuando uno decide volver al lugar de origen, ¿no? La perspectiva de redes sociales que ha trabajado en esta línea también, bueno, considera al igual que las otras perspectivas, que son, digamos, las mismas motivaciones que impulsaron la salida, las que pueden explicarnos el retorno de los migrantes, estaría explicado por las redes sociales, por los vínculos que se mantienen entre sociedades de origen y destino, y que serían justamente esas condiciones las que llevan a los migrantes retornados a tomar la decisión de volver, y que en todo caso, bueno, se habla ahí sí no de grupos de retornados, sino de pensar particularmente en los retornados de manera individual y de ver cómo el capital social podría estar explicando las condiciones heterogéneas en las cuales se insertan los migrantes de retorno. Y bueno, en esta perspectiva también, por supuesto, la teoría del capital social asociada a ella, y ahí hay una propuesta muy interesante, un trabajo de Jorge Durán en 2004, que nos explica, bueno, cómo incluso la idea del rendimiento decreciente podría, en alguna suerte, explicar el retorno de los migrantes. Y él habla de un rendimiento decreciente no solo económico, sino social y cultural,
¿no? Donde los migrantes lo que consideran es que en las sociedades de destino difícilmente podrán conseguir ascenso y movilidad social, pero que probablemente en los lugares de origen o en los lugares de retorno habría esa posibilidad de adquirir cierto prestigio social por el hecho de ser un migrante, y que entonces a mayor experiencia acumulada de retorno, dice él, en la familia, en la comunidad y el país de origen, habría mayores posibilidades que se dé el retorno a nivel personal. Un poco la misma consideración que la hacían para la salida. Entonces, bueno, a partir de estos trabajos, también está la perspectiva transnacional, que un poco en esta lámina ponía en la última parte, donde sería el contexto institucional y social, digamos, de ambos lugares, tanto de origen como de destino, los que estarían delineando las condiciones particulares del retorno, que habría un proceso de intercambio de información constante, que en algunas de las perspectivas probablemente no se consideraba, que podrían estar facilitando, ¿no?, el proceso de reinserción social de los migrantes al retorno. Entonces, a partir de estas perspectivas, los estudios que se han realizado en México, recuperando algunas de estas ideas, se sitúan como en tres grandes, digamos, temas. Los trabajos que se hacen en la línea de la relación entre migración y desarrollo, un poco tomando esta idea de que los migrantes de retorno podrían ser agentes, ¿no?, del desarrollo local y regional, por un lado, y bueno, ahí encontramos los trabajos de Moctezuma, de García Zamora, y están pensando particularmente en la relación entre el envío de remesas y la probabilidad de retorno, ¿no? Y ahí, bueno, está también el trabajo de Jean Papay, que ha realizado en el estado de Jalisco, de la relación, que me parece que es otro de los temas ahí abordados, entre capital humano y reinserción social, que tiene que ver básicamente con observar la relación entre las características sociodemográficas de los retornados y sus familias y las probabilidades de retorno. Están los trabajos de Sanicer, ¿no?, de Lindstrom, entre otros, y bueno, el trabajo que ha venido realizando Papay, y él no solo en zonas rurales, incluso en algunas ciudades medias de Jalisco, donde ha realizado trabajo de investigación. Otra cosa aquí importante es mirar también cuáles han sido como las fuentes, ¿no?, de información que han utilizado. Algunos de ellos han construido sus propios instrumentos metodológicos, otros hoy están trabajando con los datos del censo, que en realidad lo que hace es documentar como dos fotos en el tiempo. Los datos que tenemos son los del censo del 2000 y los del conteo de 2005. Y lo que tenemos, bueno, es la pregunta que se refiere a dónde vivían una persona, bueno, el entrevistado, 5 años atrás, ¿no? Pregunta acerca del lugar de residencia 5 años atrás. Entonces, lo que tenemos es una foto del año 2000 de aquellos individuos que entre 95 y 2000 estaban viviendo en los Estados Unidos, y en ese momento en el que fueron entrevistados se registraron viviendo en México. Y lo mismo, bueno, se hizo en el conteo de 2005. Entonces, tenemos dos fotos en el tiempo que no podemos, digamos, analizar, no nos permiten analizar como la continuidad, ¿no?, histórica del proceso de retorno, pero nos permite ver dos momentos particularmente en el tiempo. Tampoco son datos, bueno, que permitan realizar ahí una comparación, tampoco agregar datos, pero sí nos permite ver algunas cosas como las características de los hogares, ¿no?, a donde llegan a reinsertarse los migrantes de retorno, características sociodemográficas básicas sobre estos individuos. También sabemos si vuelven a espacios rurales y urbanos, pero bueno, esa es como la fuente que tenemos para estudiar retorno, que es bastante limitada. Pero bueno, a partir de estos datos lo que podemos ver es una tendencia muy interesante a concentrarse, ¿no?, que los retornados en estos dos momentos en el tiempo, 2000 y 2005, a concentrarse particularmente en las periferias de las zonas metropolitanas. Y tenemos ahí dos ejemplos, la de Guadalajara y la zona del Distrito Federal. Y bueno, yo aquí quería mostrar rápidamente dos mapas, donde lo que hemos hecho es mapear
Migrantes retornados, este es el mapa del 2000 en la zona periférica de la Ciudad de México, los que están ahí marcados con datos son particularmente los municipios del Estado de México, los municipios metropolitanos del Estado de México, y donde vemos las concentraciones en colores más fuertes, son las concentraciones importantes, ¿no?, de retornados. Ahí tenemos, bueno, los municipios de Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, por supuesto, en la parte derecha, los que están en rojo. Pero hay un importante, si mapeamos el resto de los municipios metropolitanos, lo que vemos es una corona que se va formando en los alrededores de la Ciudad de México. No está mapeado el Distrito Federal, donde también tendríamos una concentración muy importante en la delegación Iztapalapa, que tiene una fuerte relación con los municipios metropolitanos de la zona oriental del Distrito Federal, hacia Ciudad Neza y el Valle del Chaco, ¿no? Y bueno, el mapa de 2005 nos muestra más o menos la misma tendencia, y me parece que eso merece particularmente pues un estudio también para explicar por qué esas concentraciones, ¿no?, en la zona periférica de la Ciudad de México. Y entonces, bueno, un poco por esa razón se justifica la idea de trabajar en Ciudad Neza, de ahí viene la idea de trabajar en Ciudad Neza, para mostrar, poder ver, digamos, no un grupo en particular de retornados, porque en Ciudad Neza lo que nos interesa es ver la condición de retorno de los que vuelven a Ciudad Neza, independientemente del lugar de origen o del lugar de salida, e independientemente también del lugar de destino en los Estados Unidos. Entonces, lo que tendríamos sería un pool de retornados con diversas trayectorias, ¿no?, migratorias, y bueno, lo que hemos empezado aquí a ver cuando analizamos la información demográfica y la pirámide de edad de los retornados en el año 2000, vemos que efectivamente se concentran, ¿no?, en las edades entre los 25 y los 49 años, particularmente. Entonces son migrantes retornados en edad productiva que enfrentan el reto de reinsertarse socialmente, pero también reinsertarse en los mercados de trabajo, porque regresan particularmente a trabajar, ¿no?, a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Lo que vemos aquí, bueno, sin duda que no se comparan los datos que hay entre los que salen, por ejemplo, los que salen o los que salieron en el año 2000 de Ciudad Neza son 13.000 personas, mientras que los que regresan son 1.717 personas en el año registradas en el año 2000. Sin duda siguen siendo muchos más los que salen que los que retornan. Y lo que encontramos aquí también es esta tendencia, bueno, que ya ha sido registrada en otros estudios, que retornan más hombres, como podemos ver ahí, es la parte azul, que mujeres, ¿no? No obstante, bueno, hay una concentración importante en estos rangos de edad, tanto de hombres como de mujeres, que están retornando aquí. Los que aparecen en la franja de abajo muy probablemente sean los hijos de estos retornados en edades entre los 25 y los 49 años de edad. Y bueno, una característica también de Neza, que me parece que también representa un reto para este estudio, es que en Neza lo que tenemos es, bueno, la mayor parte de los habitantes de Neza hoy en día no son originarios del Estado de México, o sea, no son originarios de Neza. La primera mayoría son del Distrito Federal, le siguen del Estado de Puebla, de Oaxaca, de Michoacán, ocupa el cuarto lugar. En Neza y de ahí, todos los estados del país tienen inmigrantes en Ciudad Neza. Y entonces, bueno, a mí me parece que ahí lo que podríamos encontrar es justamente esta diversidad y esa complejidad de la cual hablaba hace un momento, ¿no?, que es parte de los contextos de retorno en las zonas urbanas en este país, ¿no? Y que nos habla justamente, nos confirma esta idea que planteaba al principio, de que los retornados contemporáneos hoy se encuentran en edad productiva y enfrentan entonces otros retos adicionales a los que enfrentaban particularmente los retornados a las zonas de la migración tradicional en México, en donde incluso lo que decían, hay como tres demandas particulares en Zacatecas, ¿no? Ellos comentaban, los estudiosos de las migraciones en Zacatecas, diciendo, hay tres cosas que cubrir. Una es un seguro médico para estos retornados que regresan en la tercera edad, a veces con algunos problemas de salud.
la presencia de cajeros automáticos, decían ellos, en las localidades rurales a donde están regresando, porque muchos de ellos son jubilados y entonces tienen que cobrar la pensión y es importante acercarles estos cajeros a esas localidades. Y una tercera, incluso había una propuesta de política pública para establecer casas asilo para esos retornados, ¿no? O sea, son como las tres demandas y las tres cosas que identificaba el gobierno estatal en Zacatecas y que decía, bueno, es importante cubrir como estos tres aspectos. Yo diría, en el caso de estos retornados, de los retornados contemporáneos, sin duda el reto y las necesidades son otras. Sobre todo pensando en el tipo de secuencias migratorias que creo que agregan complejidad al proceso y que entonces también les imponen retos muy importantes en mercados de trabajo donde ellos no tienen ninguna experiencia previa. Muchos de ellos salieron muy jóvenes, como estos que vamos a ver ahora en estas cuatro secuencias que presento, y que no tienen experiencia previa antes de ser migrantes internacionales, no tienen experiencia en los mercados de trabajo nacionales y regionales, ¿no? Y bueno, aquí pongo cuatro casos que me parece interesante observar. Todos ellos son personas menores de 50 años, ¿no? Algunos con experiencia desde muy jóvenes. No necesariamente salieron de Ciudad Neza, pero tienen en algún momento de su trayectoria migratoria y en algún momento incluso de retorno a México pasaron por Ciudad Neza y por eso me parece importante hablar de estas, ¿no? Como del trabajo inicial que he empezado a realizar en Ciudad Neza. Y tenemos, bueno, el caso de Arturo, que es un taxista, un taxista, dice él, sin registro, es decir, aquellos que no que formalmente no están registradas sus placas como taxista, entonces parte del, se insertan en el mercado informal, ¿no?, de la economía metropolitana. Entonces, es un taxista que nace en Tulcingo de Valle en 1980, en 83 se muda a Ciudad Nezahualcóyotl, vive ahí 10 años, entre 84 y 94, de ahí migra a Nueva York, donde está del 94 al 2006, y luego finalmente en 2006 retorna a Ciudad Neza. Y bueno, ahí tiene que ver con, nace en Tulcingo de Valle, que es un municipio de la región mixteca poblana, donde hubo una gran migración, sobre todo de mujeres, a la zona metropolitana del DF, para insertarse en el trabajo doméstico. Él es un hijo de una trabajadora doméstica, entonces por eso se mueve a los 3 años a Ciudad Neza, ¿no? Un poco para también ir explicando las razones de cada una de estas movilidades, ¿no? O sea, tiene algún momento en Ciudad Neza, después migra, ¿no?, muy joven, como podemos ver, a la edad de 14 años, ¿no?, hacia Nueva York, y finalmente, después de más de 10 años en Nueva York, regresa a Ciudad Neza. Y lo que encuentra es dificultades para insertarse en un mercado de trabajo donde él antes nunca tuvo un empleo, y donde, bueno, regresa, efectivamente tiene dinero, en el caso particular de él, para comprar un taxi, pero no para comprar unas placas y un permiso para ser un taxista en el mercado formal. El segundo caso, una mujer, Benita, empleada, ella es de Ciudad Neza, ¿no?, nace en el 84, inmediatamente, bueno, en el 84, entre el 84 y el 88, se mueve, ella es hija de dos migrantes que se conocen en Ciudad Neza, de la zona mixteca poblana y de Michoacán, ¿no?, padre y madre, padre de Michoacán, madre de Puebla, y entonces se conocen en Ciudad Neza, tienen una hija, y como podemos ver, por eso dice 84, pequeñita, la envían con los abuelos temporalmente a Michoacán y otra temporada a Puebla, y durante estos 14 años, bueno, ella se la pasa migrando entre estos dos lugares y los padres están ausentes trabajando en los Estados Unidos. Ella va finalmente a Nueva York en 88, vive 10 años en Nueva York y luego decide regresar a Tulcingo de Valle, que en realidad no es el lugar de origen ni de ella, bueno, ni de su padre, pero sí de su madre, ¿no? Un poco para mostrar la complejidad de las trayectorias migratorias y también de los procesos de retorno, que me parece interesante. ¿Cómo retornar? Efectivamente, no significa en todos los casos volver a las localidades de origen. El tercer caso, bueno, Daniel, mecánico, que bueno, esta persona, bueno, tiene un caso ahí que quizás en los estudios tradicionales sobre retorno lo llamarían en los casos de los fracasados,
A mí me parece que hay que complejizar esta idea del fracaso. El caso de Daniel, que bueno, nace en un municipio de la Mixteca Poblana, en Chila de la Sal, en 64. En el 80 va a Nueva York, está entre el 80 y el 89. Luego regresa a Tulcingo, porque en Nueva York conoce a una mujer de Tulcingo, es el municipio vecino de Chila de la Sal, de donde él era originario, es originario. Y decide regresar en 1990 a casarse y a establecerse en Tulcingo de Valle. Pero solamente duran 3 años allí, y como dice él, bueno, compra unas vacas, pero lo agarra la crisis del 93-94, tiene que regresar a Nueva York, o sea, ahí ya podría haber sido considerado también un migrante de retorno, ¿no? Un poco pensando en qué significa retornar nuevamente. En 94 regresa a Nueva York, vive 10 años en Nueva York, regresa y aquí en alguna suerte es un expulsado de los mercados de trabajo en Nueva York a la edad de 40 años. Son considerados viejos en el mercado de trabajo de los servicios, los hoteles y los restaurantes, porque continuamente llegan nuevos migrantes jóvenes, entonces es expulsado del mercado de trabajo de los servicios, ya tarda mucho tiempo en volver a encontrar un empleo, y a los 41 años decide volver a México. Y el dilema es volver a Tulcingo de Valle, de donde es originaria su esposa, volver a la región de donde él también es originario, pero no logran adquirir un terreno en Tulcingo de Valle, que vive un proceso de inflación local tal que es más caro comprar un terreno en Tulcingo de Valle que adquirir uno en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en la región del Valle de Chalco y Solidaridad. Y por esa razón, bueno, se establece en Nezahualcóyotl, como vemos aquí, un año con un compadre, nuevamente el efecto de las redes, ¿no? Y no pueden establecerse en esa, porque también los terrenos y las casas y demás son caras, y se van hasta la última cola del Valle de Chalco, que es Solidaridad, en la zona metropolitana. Ellos habitan en un terreno irregular. Él es un mecánico por cuenta propia, que ha puesto un taller de casi cualquier cosa, o sea, de autos, pero también de licuadoras, de aparatos eléctricos, etc. Él no fue un mecánico en Nueva York, o sea, aquí no podríamos decir que está potenciando las habilidades y destrezas adquiridas. Él fue mucho tiempo trabajador de restaurante o de hotel en algún momento, y en otro momento fue también obrero, pero bueno, un poco para mostrar cómo tampoco necesariamente hay esta lógica, ¿no?, de llegar a trabajar en algo relacionado. Y el último caso sería el de Gustavo, un comerciante de mercado ambulante. Es un chico con una trayectoria lineal, a lo mejor esa que siempre pensamos, ¿no?, cuando pensamos en los estudios migratorios, la lógica entre el lugar de origen y lugar de destino. Este es un clásico que sale de Nesa, va a Nueva York y regresa a Nesa, ¿no?, en esa trayectoria lineal. Él nace en 82, en 96 se va a Nueva York, vive de 96 a 2001 en Nueva York y finalmente regresa a Nesa en 2001, ¿no? Lo que vemos es que tampoco tenía experiencia previa y se inserta en los mercados sobre ruedas de fin de semana a vender bisutería, fundamentalmente tenis Nike, dice él, ¿no?, que también le envían de Nueva York. Me parece, bueno, que son casos interesantes para plantear finalmente como los dilemas a los cuales se enfrentan los migrantes contemporáneos de retorno en México. Este dilema, bueno, yo decía, entre quemar las naves o reemigrar, el dilema que impone también venir a un mercado de trabajo que al final, ¿no?, les impone tantos retos como los mercados de trabajo en los Estados Unidos en este momento. Y bueno, yo me preguntaba un poco cómo podemos entender también la lógica de interconexión entre estos mercados de trabajo locales, ¿no?, y los mercados de trabajo globales, porque justamente yo empecé diciendo que los retornados eran producto de la intersección de estas lógicas, pero también cómo podemos entender estos discursos, ¿no?, que cuando uno es migrante y envía remesas desde los Estados Unidos es considerado un héroe nacional, si recuerdan ustedes en el sexenio anterior eso nos decía, y cómo entender la interrelación que hay entre esos héroes nacionales cuando están allá y mandan dinero y cuando llegan acá y se reinsertan en la periferia de las zonas metropolitanas, y que me parece que habría que empezar a pensar justamente en esto, ¿no?
¿Y cómo se interrelacionan al final estas lógicas de los mercados laborales globales y los contextos de retorno locales? Pensando en que los contextos de retorno local también son influidos, ¿no? Son conformados por estas lógicas que mostraban las trayectorias y en las secuencias migratorias de cómo hay migrantes de retorno que son expulsados de esos mercados de trabajo y que llegan a engrosar las filas de la economía informal en este país. Y bueno, y por otro lado, a mí me parece que eso viene muy bien con el mismo título que lleva este seminario, que tiene que ver con esas expresiones de las inequidades mundiales, ¿no? Que al final lo que vemos es la conformación, ¿no? Y en palabras de Nina Gillick-Schiller, de un nuevo régimen laboral que lo que está haciendo es agudizar justamente estas desigualdades entre las llamadas o los llamados países expulsores y los países que reciben a los migrantes contemporáneos. Muchas gracias. Gracias a la doctora Liliana Rivera, que ambas presentaciones de esta mañana han insistido en nuevas dimensiones. Ambas presentaciones han insistido en nuevas conceptualizaciones del tiempo y espacio, en cuestionar nuestra idea de que el retorno siempre es en un solo sentido. Hemos visto retornos incluso sur-norte, y creo que ya es el momento de invitar a, somos 8 sedes que estamos entrelazados, a participar en plantear algunas preguntas. Voy a tomar 2 preguntas de la sala aquí en el Colmich para dar un poquito de tiempo a las sedes a organizarse, y iniciamos esta ronda. Bueno, yo creo que como tú dices, lo que tienen de coincidencia las dos presentaciones es esta parte de replantearnos el retorno. Yo les decía hace rato a François que todavía, yo pienso que los migrólogos, los que estudiamos sobre todo México, Estados Unidos, estamos muy etiquetados en esta visión, inclusive del migrante masculino. Ya empezamos a incorporar más a la mujer, pero como que tenemos un estereotipo muy claro de lo que es el migrante, ¿no? Yo creo que la pregunta que podría ser para las dos, en términos de esta invitación a pensar el retorno distinto, a romper estereotipos en torno al retorno, sobre el retorno, sería, bueno, tiene una implicación en el diseño metodológico de las investigaciones, ¿no? Si al final de cuentas, si la forma en que concibes el retorno te constriñe la forma en la que defines cuando estás haciendo una investigación sobre el retorno. Entonces, me parecería que sería interesante si pudieran comentar un poco sobre su propia experiencia en términos de lo que ha implicado en los diseños metodológicos. Digo, el caso de Liliana es muy claro, toda la complejidad de repente, si de por sí es complejo manejar 2 espacios, cuando le agregas más dimensiones y estás metiendo la migración interna. Y además hay otra cosa en la visión de Liliana, porque la visión de Liliana ya no solo es de migración interna internacional, tú lo manejas como una movilidad humana donde también entran los flujos de movilidad intrametropolitana, ¿no? Es una visión bastante más amplia de la idea de movilidad. Entonces no sé si al final en el espacio que está programado para respuestas, creo que sería interesante que comentara un poquito, más conociendo también que Liliana está muy preocupada por la parte de metodología cuando uno estudia migración, si pudieran comentar sobre lo que implica estas propuestas de pensar distinto al retorno para el diseño metodológico de la investigación en la migración México-Estados Unidos. Bien, gracias a Silvia Giorculli por esta pregunta sobre retos metodológicos. Una segunda pregunta del Colmich. Bueno, entonces una pregunta muy sencilla, que faltó un poco algo sobre la iglesia o las iglesias,
aunque, bueno, parece tan importante, parecen pues tan importantes para toda la cuestión migratoria, tal vez, obviamente, pues en el caso de la muerte, el manejo de la muerte, pero también tantos otros aspectos, tanto aquí como en Estados Unidos, como quiera. Gracias a Trevor Stack por agregar esta dimensión de la preocupación religiosa. Quiero ofrecer a Ciesas Golfo agregar dos preguntas y luego pasaríamos la palabra aquí a las conferencistas. Soy Francis Mestri. Hola, François. ¿Cómo está? quería preguntarte si se puede hablar de retorno en el caso de los cadáveres, ¿no? O sea, porque es una cuestión, un retorno simbólico, ¿no? Que efectivamente el Estado, al de repente decidir apoyar la repatriación de los cadáveres, está tratando de capitalizar una costumbre que ya tenían los migrantes, ¿no? Y muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos querían regresar simbólicamente una vez muertos, ¿no?, a su país. En cambio, el retorno real, el retorno de los migrantes vivos, eso sí, no hay ningún apoyo para ellos, ¿no? No hay ningún tipo de ayuda, no hay créditos para que pongan un negocio, no hay absolutamente nada. Entonces, ahí va el contraste entre muertos y vivos, ¿no? Creo que la pregunta también para Liliana es sobre el retorno de los vivos. ¿Qué recomendaciones harías para facilitar la reinstalación de los laboral, ¿no?, de los migrantes que quieran o que tengan que retornar por la situación laboral en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tipo de créditos, de financiamiento, de estudios de mercado, de estudios técnicos, financieros, para que puedan poner un negocio, ¿no? Gracias. Soy Felipe Vázquez y a mí me gustaría hacer la siguiente pregunta. Pareciera que el hecho de estar muerto es capaz de atravesar no solo fronteras, sino instituciones, tiempos y espacios, incluso prácticas y ritos que el Estado mexicano y las instituciones estadounidenses tienen. La ciudadanía del occiso se traslocaliza y empodera, pero me pregunto si este retorno del occiso es capaz de hacer a un lado, especialmente para los de su comunidad de origen y para los mismos migrantes, si valió la pena irse o no. Mi nombre es Gabriela Barrera y, bueno, felicitar a la primer ponente porque me gustó mucho. Yo no había, bueno, estaba un poco cerrada a ese aspecto, no lo había visto. Y la pregunta para la doctora Liliana es, bueno, no es pregunta, es como un comentario, es una indagación general realmente. Habla de atravesar fronteras sociales, y a mí me queda muy corto mi comprensión a ese término, porque ¿cómo diferenciar ese atravesar fronteras sociales de los migrantes, atravesar las fronteras sociales de la cotidianidad como ciudadano mexicano? Es decir, fui migrante yo y sí atravesé ciertas fronteras sociales, y como ciudadana y como ya no migrante sigo atravesando fronteras sociales, ¿no? ¿Cómo hacer esa diferencia y de entre qué tipo de migrantes se atraviesan esas fronteras sociales? Es decir, un migrante laboral, un migrante de turismo, un migrante, es hacer esa diferenciación. Es solo ese comentario, queda abierto. Gracias. Eso es todo desde Ciesas Golfo. Gracias a Ciesas Golfo y aquí al Colmich, y damos la palabra a la doctora Françoise Lestage para comentar esta primera ronda de preguntas. Bueno, gracias por las preguntas, que son muy diversas. Voy a intentar contestar uno por uno. Bueno, sobre metodología, pues sí, claro. Eso de trabajar pensando que no hay así dos lugares, sino que
que ha ayudado a la diversidad de lugares. Pues a mí me llamó la atención cuando estaba hablando de Liliana de sus casos, ¿no? Que nosotros los estamos viendo hoy, en 2010, pero son jóvenes, ¿no? Tres de cuatro son jóvenes. Puedes imaginar que van a tener, como dijiste, ¿no? Ya hubo otro retorno a Nueva York, a ver, otro retorno aquí. Yo creo que hay que trabajar sobre trayectorias, es muy difícil, porque tenemos que trabajar al mismo tiempo sobre espacio y sobre trayectorias. Y sí es cierto que todos los que estudiamos migración, creo que siempre estamos confrontados, sí nos confrontamos a esto. Pues, yo no sé cómo, si tiene implicaciones en el diseño de las investigaciones. A mí siempre me cuesta mucho trabajo inventar una manera de llegar a lo que quiero estudiar. Por ejemplo, eso de los muertos, realmente al principio no sabía por dónde empezar. Entonces empecé, ¿no? Como soy antropóloga, no hago encuestas grandes, yo soy, voy y pregunto y voy a ver a las personas, hago entrevistas, lo hago yo solita. Y me costó mucho trabajo cómo pensarlo, hasta me costó años. Cada vez que he hecho un trabajo sobre migrantes me ha costado años de pensar cómo hacer, por dónde agarrar los migrantes y qué era lo que quería estudiar. Entonces, pues partí de Tijuana, de los consulados, del consulado en San Diego. Y después de ahí, a varios estados de la República, primero Oaxaca, luego otro Michoacán, para comparar migraciones de varias duraciones. O sea, yo creo que sí es un reto y sí tenemos que tomarlo en cuenta en el diseño metodológico de todos los que estudiamos migración. Bueno, lo de no puedo hablar mucho, no sé cuánto tiempo tengo, pero son varias rondas. Porque lo de la metodología había que decir mucho. Bueno, sobre las iglesias, bueno, por supuesto que las iglesias son presentes en los rituales alrededor de la muerte. También participan con apoyo económico en Estados Unidos, por lo menos prestan dinero. Yo he visto varios casos, no aquí en México, sino en Estados Unidos, que prestan dinero a los familiares que no consiguen, que no han ido al consulado, o antes de que el consulado diera dinero, porque hace mucho tiempo que el Estado mexicano está dando dinero para los retornos. Más o menos empieza en los años, en 2004, antes no hay. Y entonces, eso sí, la iglesia está presente, pero, bueno, está presente como está presente en otro tipo de difusión. Yo diría, yo no he visto que hay algo específico en el caso de la migración, sino que, como lo decía, pues la misa se puede hacer en varios lugares, pero la misa, pero son los familiares quienes deciden que van a hacer misas en varios lugares. O sea, que es una institución que aparentemente tiene mucha importancia en los rituales funerarios, pero al mismo tiempo no me ha parecido hasta ahora, no me puedo equivocar, es porque no he encontrado casos que tiene una, que es muy importante su presencia, en este caso específico, en el retorno de los difuntos. Entonces, no puedo decir mucho más. Bueno, sobre lo que dice Francis, el retorno simbólico, sí es cierto, es una costumbre que ya tenían los migrantes. Además, algo que no dije al principio, calculo que de unos 10 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, la tasa de mortalidad, según entendí, es de 5 o 6 por mil. Entonces, pues se calcula que son como, pongamos, 60 mil difuntos. Yo he calculado a partir de las cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de lo que me comentaron en los consulados, que puede haber aproximadamente como 10 mil retornos a México. Es muy difícil saber, porque, por ejemplo, las urnas no se contabilizan. Y las urnas es como el 10 o el 20, hasta 10 al 30%, según me comentaron en un consultado, pero no se contabiliza. Entonces es muy difícil saber cuántos son. Pero no todos mandan los cuerpos a México, y como les digo, también los mandan al revés, ¿no? O sea que lo que es nuevo, no es nuevo que parte de los difuntos se trae al cuerpo a México. Eso no, como lo decía, hay asociaciones organizadas de los años 60 hasta 50, que permiten financiar estos traslados, ¿no? Y no habían esperado el Estado mexicano, por cierto. Lo que sí es nuevo es la actitud del Estado, y tienes razón, o sea, apoyan, hay un área en esas
agencias públicas en los estados mexicanos de derechos humanos, que apoya a todo lo que tiene que ver con lo que parece ser derechos humanos, a los detenidos, los enfermos, los muertos. Pero es cierto que no hay apoyo para los que van y vienen, porque yo realmente no veo... Es que sí, me causa un poco de problemas hablar de retorno, ¿no? Ya se dieron cuenta. Por eso hablaba, me gusta más lo de evento de movilidad. Porque yo sí lo veo como algo que es constante. O sea, los que entrevistó Liliana, que tiene 30 años, pues quién sabe, tienen tiempo de irse 3-4 veces a Nueva York, a Texas, a California todavía, ¿no? O sea, que estamos en una... O sea, hay que tener muy claro que retorno es un evento de movilidad a partir de un punto que consideramos que sí, que hay un regreso. Bueno, no sé si contesto al comentario de Francis. El último comentario sobre... Ya no me acuerdo cuál era. Ay, si valió la pena irse o no. Ay, eso realmente es una pregunta que hay que hacer a la mayoría de la gente. Creo que depende de los criterios de uno. Es que es cierto que irse, siempre uno cuando toma decisiones en la vida, cuando elige, pues lo piensa y sabe que hay pros y hay contras de su decisión. Entonces, pues si uno se va a trabajar a Estados Unidos, a lo mejor va a ganar más dinero, pero va a tener que vivir sin sus familiares, ¿no? O sea, yo creo que es una pregunta que seguramente cada uno se hace cuando tiene que tomar la decisión. Luego, nosotros no podemos saber. La gente nunca, yo no he visto nadie, a lo mejor porque no lo he preguntado, contesta, no intenté, no pregunté esta, es porque me parece muy difícil preguntarlo, además no creo que sea así tan tajante, ¿no? Y todo tiene un coste en la vida, todos lo sabemos, pero no creo que la gente se pueda hacer este tipo de preguntas, ¿no? Y lo decía Liliana, o sea, el retorno, el fracaso, ¿qué significa el fracaso? No es porque ya no encuentra trabajo en Estados Unidos o se regresa a México, no significa que sea un fracaso, porque ha acumulado una experiencia, ya lo voy a decir mejor que yo, y después la persona puede trabajar en otra cosa. Entonces, yo creo que es difícil contestar. Y pasamos la palabra a la doctora Liliana Rivera. Ok, bueno, pues muchas gracias por sus preguntas. Yo creo que también me parece que enriquecen mucho las presentaciones aquí hechas y nos plantean, por supuesto, tareas, ¿no?, para llevarnos con nosotros. En la primera, relacionada con las implicaciones, digamos, metodológicas que impone el pensar el retorno y al retornado, ¿no?, de esta manera compleja. O sea, la verdad es que uno lo que trata de hacer es también diseñar una estrategia que incluya, pues, diversos instrumentos. Y yo lo que hacía era, bueno, en principio, ok, con entrevistas, empezar a construir las trayectorias, ¿no? Yo hablaba de secuencias, sobre todo de secuencias vitales, estas que presentaba de manera muy sencilla, pero que en mi trabajo lo que intentan mostrar, incluso qué es lo que va detonando cada uno de los movimientos que van haciendo los migrantes a lo largo de su vida, que me parece que esa parte también es importante ver para decir cómo la migración no solo responde a razones laborales, aunque por supuesto que esa es la razón fundamental por la cual se mueven, pero también, bueno, construir secuencias vitales, agregar, digamos, la complejidad con lo laboral, ¿no?, cómo cambian de empleo a lo largo de estos movimientos y un poco empezar a hacer también secuencias escolares para ver cuál es el perfil de estos migrantes que salen y de los que retornan también. Pero bueno, esto combinado con un cuestionario que estoy pensando, planeando levantar el próximo año, que bueno, levantar un cuestionario en Ciudad Mesa de más de 1 millón de habitantes, lugar de más de 1 millón de habitantes, pues es un reto enorme. Entonces, lo que estoy trabajando, por eso esta idea de georreferenciar los datos de los retornados, es que hay concentraciones, bueno, como vimos, en la corona de la periferia de la Ciudad de México, pero al interior de los municipios también hay concentraciones importantes. En el caso de Nesa se concentran en algunas AGEPs, ¿no?, en algunas colonias en particular de Nesa, que son las colonias del centro,
donde vamos a encontrar además una gran diversidad de retornados. Están los retornados del programa Bracero, ¿no?, que son de hecho algunos de ellos, dicen, los fundadores de Ciudad Neza, finales de los 60s, la década del 70, los primeros, incluso dice la gente, y así lo reconoce, los primeros que tuvieron una casa de ladrillo en Neza fueron estos retornados braceros. Entonces ahí vamos a tener esta gama desde retornados del programa Bracero hasta los retornados contemporáneos recientes de los 2000, que son un poco de los que yo hablaba en las secuencias vitales, y que eso agrega además una complejidad mucho mayor, pero nos permite mirar justamente cómo hay esta diferencia. A lo mejor en el caso de los retornados braceros, retornar sí implicaba particularmente una situación de movilidad social ascendente que no estamos viendo con los retornados contemporáneos. Y me parece que ahí nos plantea en la comparación también algunas preguntas interesantes a responder, ¿no? ¿Por qué hoy particularmente retornar a estos lugares no implica necesariamente una movilidad social ascendente, como hemos visto en los casos que comentaba? Pero me parece que tampoco valdría clasificarlos en esta categoría de fracasados, donde no nos explica cuáles son las condiciones, ¿no?, tampoco del contexto de retorno, que me parece que en este caso sí estarían dando elementos para entender por qué se están hoy conformando estos nuevos sujetos de retorno en esas partes, ¿no? Entonces, bueno, ahí el reto es levantar también un cuestionario localizado en esas colonias y poder entender como la diversidad de los retornados en el lugar. Que bueno, por supuesto, el problema luego viene en cómo leer, ¿no?, cómo interpretar como esta información que viene de distintos instrumentos, que yo creo que es algo que me queda ahí pendiente para la siguiente etapa, pero que creo que el reto sería justo tratar de complejizar, ¿no?, no solo en la discusión y en el discurso de cómo entender el retorno, sino en la parte ya básicamente de la investigación en campo. Y me parece que, bueno, ahí habría que experimentar, porque no tengo, salvo esos dos instrumentos definidos, algunas historias de vida, pensaba, con algunos retornados, conozco en el lugar y que bueno, han abierto esa posibilidad. Y a mí me parecía otra cosa importante y que tiene que ver con cómo trabajar en estas dimensiones de tiempo y espacio, que son un reto en los estudios de migración, es que yo pienso el retorno como parte, ¿no?, o como un proceso también, por eso que decía que implica reinsertarse social y laboralmente, más que como un evento de movilidad, diría, ¿no?, un poco para distinguir de la parte del retorno de difuntos, que me parece que sí, efectivamente, ahí es un evento de movilidad, pero que en el caso del retorno de los vivos, digamos, no es un evento de movilidad, es un proceso que implica, digamos, y que tiene consecuencias, así como migrar, ¿no?, salir del lugar y llegar a los Estados Unidos tiene implicaciones, ¿no?, también el retorno tiene implicaciones y consecuencias, ¿no?, sobre la vida después del retorno, en términos laborales y sociales, de manera muy importante, ¿no?, y que creo que también esta mirada del proceso nos mete, nos agrega complejidad al estudio. Pero bueno, esa es la parte que tengo ahora. En este comentario que hacía Francis, relacionado con digamos, las políticas que pueden derivar de estas otras ideas del retorno, bueno, yo creo que lo que podría decir es que hay solamente un instrumento, bueno, el que conozco, de política pública que se implementa a través de los consulados en Estados Unidos, que se llama, bueno, este programa de repatriación voluntaria. Uno puede estar en Estados Unidos, ir al consulado, decir, quiero volver a México, y bueno, hay presupuesto justo para colocarlo en algún vuelo que regrese a México, no necesariamente hasta la localidad de origen, ¿no?, pero sí lo ponen en México, en algún aeropuerto, o a veces con transporte terrestre cuando se trata de los lugares en la frontera. Y bueno, yo lo que diría es que hay también estos otros instrumentos de política, el mismo programa 3x1, donde sí se promueve el uso productivo de las remesas, pero no el uso de los capitales humanos, y me parece que por allí es donde habría que trabajar, ¿no?, en el uso productivo de los capitales humanos cuando los inmigrantes deciden repatriarse, porque la política termina, bueno, cuando los ponen en este país, pero no hay un seguimiento de los retornados, ¿no?, ni siquiera en un monitoreo de dónde se insertan, qué tipo de trabajos, en fin.
pero sí hay, decía yo, bueno, del retorno, ¿no? O del envío de remesas hacia este país, y que habría que pensar quizás en un programa que pudiera potenciar el uso productivo de los capitales humanos, ¿no? Y un poco pensando en que una de las actividades centrales, ¿no?, típicas en la zona tradicional de la migración en el occidente del país era, y lo fue también en las zonas de migración intermedia y emergente, esto de regresar, de un retornado regresaba con un dinerito para poner una tienda de abarrotes, ¿no?, que era así como el negocio fundamental identificado con los retornados. Y ellos mismos dicen hoy, bueno, en Puebla es común escuchar, dicen, salíamos a la banqueta y volteábamos y veíamos que todos estaban afuera mirándose, porque ya había tantas tiendas de abarrotes que por supuesto no había ya mercado para los abarrotes, y bueno, y menos en la zona metropolitana del DF, donde estos pequeños negocios han sido sustituidos, o estos nichos, por las tiendas departamentales, los grandes almacenes que han ocupado este mercado de los abarrotes. Entonces, bueno, habría que pensar en programas. Yo creo que se requiere pues de imaginación, de inventiva, de planear este uso productivo de los capitales, que pienso que por ahí debería enfocarse el trabajo también de los diseñadores de política pública para atender a los retornados, y no solamente a las familias de migrantes cuando son receptoras de remesas, ¿no? Bueno, y esta pregunta que me parece interesante y que efectivamente no hubo oportunidad de aclarar, que tiene que ver con la idea de cómo a los migrantes también les toca atravesar fronteras sociales cuando regresan, ¿no? A propósito de la pregunta de Gabriela. Y me parece importante porque, bueno, ahí decían, en algún momento hay representaciones sociales. Esa es una parte del trabajo que yo me propongo hacer, de cómo en los contextos de retorno se van creando imágenes de quiénes son los retornados, y que hay una diferencia importante entre ser un retornado hombre y ser un migrante retornado mujer, que me parece sumamente relevante, porque en el caso de las mujeres, sobre todo en las localidades rurales, hay un estigma sobre las mujeres, sobre todo las mujeres que salieron solas como migrantes, ¿no? Entonces, retornar y reinsertarse socialmente en estas sociedades locales es un gran reto. Y por eso creo que ahí también el proceso de readaptación social, de reinserción social, implica atravesar esas fronteras de los estereotipos, ¿no? Que caen sobre las mujeres migrantes, donde hay, bueno, todos estos discursos de los hombres mayores, sobre todo, que dicen, bueno, yo le aconsejo a mi hijo o a mi nieto que venga en las vacaciones aquí al pueblo para que escoja una esposa, porque las mujeres del pueblo que ya salieron, y aun cuando se conocen los hombres, porque ya tuvieron una experiencia de migración internacional y ya no son necesariamente bien vistas, ¿no?, o dignas, en ese caso, de contraer matrimonio con estos hombres, ¿no? Y en el caso de los hombres es la imagen totalmente opuesta. O sea, yo he documentado casos en la Mixteca poblana donde los mismos padres de las jóvenes les recomiendan casarse con un hombre que haya ido a Estados Unidos, porque probablemente ya trajo dinero, está construyendo una casa, y entonces puede ser un hombre, un marido solvente, ¿no? O sea, a mí me parece que también el retorno de los hombres está mediado por estas ideas de prestigio social, ¿no? Ser un retornado hombre, bueno, es prestigioso, ¿no? Es en las sociedades locales, y que entonces, bueno, a veces son propuestos para cargos públicos, para dirigir organizaciones, o aquellos que son los empresarios que han estudiado continuamente en el occidente del país, aquellos que regresan con dinero, ponen un negocio, y que la imagen de las mujeres, no obstante que vengan con dinero, con habilidades adquiridas, es necesariamente distinta. Entonces, las fronteras sociales que hay que atravesar en los contextos de retorno también son diferenciadas, y me parece que tienen que ser observadas. Y bueno, en la zona metropolitana hay otras condiciones. Me parece que hay problemas también de inclusión, de no conocimiento o información, o no tener información sobre cómo funcionan esos mercados urbanos, ¿no? Que estos jóvenes, en las secuencias que mostraba,
no trabajaron previamente o no se insertaron previamente en estos mercados antes de ir de migrantes a Estados Unidos, y cuando regresan pues llegan a insertarse en un mercado que no conocen y donde también enfrentan estos procesos de exclusión social por la imagen, ¿no? Por los tatuajes, dicen ellos, ¿no? Por toda esta vestimenta que adquieren durante su experiencia migratoria y sus estilos particulares de vestir, que cuando regresan a estos lugares tampoco necesariamente son bien vistos, y me parece que estos tienen que ser estudiados como parte de las fronteras sociales que imponen las representaciones sociales de los retornados en esos contextos. Y bueno, y nada más aclarar finalmente, yo estoy hablando y pensando en este tipo particular de retornado, que es el quizás el más común en México. Estoy pensando en migrantes laborales, no de alta calificación, que son, bueno, los flujos de trabajadores entre México y Estados Unidos. Y cuando hablaba de fronteras sociales, estaba pensando justamente en esta categoría particular de migrantes de retorno. Pues, muchas gracias. Gracias a Françoise y Liliana. Voy a pedir a las otras sedes, si siguen presentes, que abran su micrófono para indicarme si hay preguntas. Pues solo estamos viendo en pantalla si esas cuerpo. Entonces, por favor, si están conectados todavía, INEGI, COLEF, las otras sedes de CIESAS o Instituto Mora, abren sus micrófonos para saber y para formular preguntas. Sí, Gail, en el COLEF estamos aquí. En el COLEF estamos. Adelante. Adelante, si están conectados. COLEF en Tijuana. Muy bien. Adelante con algún pregunta o comentario, por favor. José Rodríguez, Unidad Nogales. Voy a hacer dos preguntas. La primera es que en algunas reuniones que he estado en Arizona, es un comentario y después de construir la pregunta, en Arizona están muy preocupados algunos investigadores con respecto a darle nombre, es decir, dejar a un lado la palabra de migrantes y de migración, porque en Estados Unidos este concepto es peyorativo. Es decir, invitan o están preocupados en construir conceptos que visibilice a los mexicanos. Por ejemplo, ¿por qué no hablar de comunidades familiares transnacionales? ¿Por qué no hablar de la circularidad de familias? En este sentido, construyo la siguiente pregunta. El retorno creo que no debe ser visualizado solo del sur hacia el, del norte al sur, sino que ampliarlo a, por ejemplo, retornos forzados, que serían los deportados. ¿Por qué no pensar en retornos consensados, que serían aquellos dentro de la familia que negocian quién retorna a México por alguna razón, sea casarse, sea para celebrar alguna fiesta o por otras razones? ¿Por qué no hablar de retornos aplazados? Es decir, aquellos que deciden retornar de 2 a 9 años. Es decir, ¿por qué no pensar el retorno en un contexto mucho más amplio y mucho más complejo? Hasta ahí la pregunta. Gracias. Hay otra pregunta de Nogales. Si no, invitamos a Tijuana Colet a formular preguntas o comentarios. Sí, Gail, tenemos aquí algunas preguntas de la sala y algunas preguntas también por internet. Adelante. Entonces les voy a dar la palabra a las personas que están aquí en la sala. El doctor Bustamante, ¿usted nos escucha? Sí, se escucha, Tijuana. Adelante, doctor Bustamante. Jorge Bustamante, quiero empezar felicitando a las ponentes porque abren una serie de... Estaba bien. ¿Ya? Decía que
Quiero felicitar a las ponentes porque están con sus investigaciones abriendo campos conceptuales que presentan más en ocasiones preguntas que respuestas, y esto pues es una invitación a la imaginación de los investigadores sobre el tema de la migración. Me interesó mucho la referencia que se hizo a aspectos de relevancia, porque esto es algo que debemos de mantener generacionalmente. Yo pertenezco a una generación casi dinosáurica, y pues el aspecto de relevancia me parece que debe ser una preocupación que debemos sostener, porque corremos el peligro cuando seguimos una trayectoria de superespecializaciones en el tema de migración, de caer en taxonomías que pierden relevancia social para efectos de las preguntas más importantes. ¿La migración es buena para los migrantes? ¿Es buena para el país? ¿Es buena para las regiones? Etcétera. Cuando tenemos la perspectiva de si la migración es algo bueno, o poniéndolo de otra manera, algo racional, como una conducta, como una opción de conducta, ciertamente vemos que tenemos datos para sostener que el mexicano que migra a Estados Unidos versus el mexicano que se queda, el mexicano que se va a Estados Unidos le va mucho mejor, tiene mayor movilidad social ascendente y mayor nivel de vida el que se va a Estados Unidos comparado con el que se queda. Ahí vemos que la migración conviene en términos crudos, podemos pensarlo de una perspectiva nacionalista, que es triste reconocer que el mexicano que se va le va mejor que al mexicano que se queda. Pero aquí entra el concepto de retorno. Yo haría un paréntesis para opinar que esto que se le ha llamado migración de los muertos o el retorno de los difuntos no entraría en una conceptualización de retorno, porque para mí retornar implica una decisión y los muertos pues ya no deciden. La muerte del retorno de los difuntos tiene sugiere perspectivas muy amplias en otros campos, la salud y algunos más filosóficos o religiosos, pero desde el punto de vista de la pregunta de qué de lo relevante, lo que produce beneficios o costos, yo creo que el retorno de los difuntos no entra dentro del concepto de retorno, ¿no? Los muertos no retornan porque no deciden. Pero no, esto no quiere decir que no sea relevante, es muy relevante desde otras perspectivas. Me imagino que desde una perspectiva antropológica debe tener vetas extraordinariamente ricas, pero no lo debemos de confundir con el concepto de retorno, digamos, desde una perspectiva sociológica o económica. Yo pienso que en la pregunta sobre la relevancia de la migración para los migrantes, todavía no tenemos elementos para poder esclarecer si la migración, si el retorno dentro de la migración es algo que conviene a los migrantes o ha convenido a los migrantes o no. Ya decía yo que en el contexto general de lo que conviene a los migrantes, la migración conviene a los migrantes. Es una conducta racional desde el punto de vista de la los niveles de vida, movilidad social ascendente, etcétera. Pero no tenemos una visión empíricamente documentada respecto de la relevancia del retorno para los migrantes. ¿Es algo que ha convenido o no ha convenido?
Y esto es algo que me lo sugieren desde luego las ponencias presentadas, por lo cual les doy las gracias. Muchas gracias, doctor Bustamante. Yolanda, por favor. Buenos días. Mi pregunta es para ambas ponentes. Si podrían comentar un poco más sobre cómo integrar esta dimensión temporal en las propuestas que nos han presentado. Por una parte, nos manejan al retorno como un evento de movilidad, el cual, según entiendo, dejaría de ser retornado hasta que lo entierran por completo a esta... Al sujeto. Y en la otra propuesta, el retorno como un proceso que ya ahí me perdí, si termina de ser retornado cuando se reinserta laboralmente en una comunidad X, ya sea de donde salió o en otra. Porque yo estoy trabajando mi tesis de maestría con jóvenes menores de 18 años que son deportados o tienen una repatriación voluntaria por parte de los Estados Unidos. Entonces, yo sigo riesgos en ese proceso migratorio. Entonces, me gustaría saber si hay alguna propuesta o cómo podría saber hasta dónde sigo esos riesgos y ya dejan de ser retornados a México. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. No sé si podemos hacer otra pregunta que tenemos aquí en la sala, Gail, para de Carmen. Buenos días. Bueno, felicidades. A los sí, que adelante, ponen. Laura. Buenos días, felicidades. Y bueno, un poco en la misma sintonía que mi compañera, la pregunta es para la doctora Liliana y es cómo se consideran las personas deportadas en esta lógica de retorno, especialmente en los procesos sociales comentados. Y lo señalo por el incremento, al parecer, del volumen de personas y por algunas de las características que se están presentando en ellos. Yo llevo algunos días acá y parece ser que se está incrementando el volumen de personas deportadas que provienen de algunas prisiones. Muchas gracias, Carmen. Les voy a leer brevemente solo una pregunta que tenemos por internet, porque nos han pedido que se las transmitamos. Es de Uriel González Pérez, es el coordinador de la Casa IMCA de Menores Migrantes aquí en Tijuana. Y dice, creo que están tratando solamente el tema de los cuerpos de migrantes fallecidos identificados. ¿Qué está pasando con los cuerpos de los migrantes no identificados? ¿Hay algún tipo de investigación para aclarar la identidad de ellos por parte del Estado mexicano? Esta es una pregunta. Bueno, serían creo que hasta ahora todas las preguntas aquí. Gracias, Colef. Entonces ya reunimos las preguntas de Nogales y Tijuana y damos la palabra ahora Liliana Rivera en primer término. Gracias. Bueno, yo quisiera empezar por la pregunta de José Rodríguez a propósito de las categorías que nos sugiere para trabajar en el estudio con los migrantes. Yo diría, bueno, que me parece, por ejemplo, adecuadas, a lo mejor si estamos pensando más como en el contexto de cómo tratarlas en la interacción con instancias gubernamentales en Estados Unidos, del contexto de las organizaciones, pero me parece que en el campo, digamos, de los estudios de migración, cuando hablamos de comunidades familiares transnacionales, como decía él, estamos hablando en de un concepto que no necesariamente se aplica a todos los migrantes, ¿no? Que habría incluso que preguntarnos cuáles migrantes generan comunidades transnacionales y cuáles no. Un poco para no usar, digamos, el concepto sin esta precisión que implica constituir una comunidad transnacional y no necesariamente todos los migrantes que van a Estados Unidos y que vuelven incluso a las localidades de origen, ni siquiera esos que vuelven necesariamente a la localidad de origen, me parece que necesariamente conforman, no necesariamente conforman una comunidad transnacional. Por eso yo hablo de migrantes genéricamente para dar la posibilidad de hablar o de pensar a los migrantes en este ir y venir a través, ¿no? Cuando pensamos en circuitos migratorios que pueden ser inmigrantes, emigrantes, migrantes circulares, y que quizás la especificidad, ¿no? De cada uno de ellos, bueno, es parte de los resultados del estudio que uno presente, ¿no? De qué tipo de migrante también estamos abriendo estas
estas categorías. Yo decía, bueno, hablaba genéricamente de migrantes laborales de no alta calificación. Me parece que las razones del retorno es una de las preguntas obligadas, por supuesto, en el estudio que se realice, particularmente en este espacio que se ha definido. Y entonces sabremos si se trata de retornados, digamos, voluntarios, ¿no? Si son deportados, si son estos que José Rodríguez llamaba consensados, que bueno, lo que sí me queda claro es que la decisión de retornar, así como la decisión de emigrar, atraviesa no solo por una decisión individual, es muchas veces una decisión que se toma en el contexto familiar, ¿no? Al igual que la decisión de salir, me parece que el retorno en mucho es esto. Los retornados que regresan de manera temporal a celebrar fiestas, a mí me parece que la idea aquí de pensar esta categoría de retorno tenía que ver con la idea de plantear no un retorno permanente. Es decir, cuando pensamos en retornados, aún los que registra el censo, no son retornados definitivos, permanentes, justo por las características también demográficas de estos individuos, ¿no? Las trayectorias que yo presentaba, todas ellas son de personas, el mayor tiene hoy, 2010, 41 años, ¿no? Entonces son personas que probablemente, no solo que migren a Estados Unidos, pueden incluso cambiar de residencia al interior de México y ser migrantes internos, por ejemplo, o bien reemigrar. Por esto decía este dilema que se plantean los retornados hoy entre quemar las naves, ¿no? O sea, establecerse en estos sitios, o reemigrar a Estados Unidos, a otro estado del país, a otra localidad, o bien volver al lugar de origen, ¿no? Y que me parece que es más bien problematizar la condición de retorno, y que en ese problematizar la condición de retorno habría que averiguar también cuáles son, ¿no?, esas múltiples motivaciones que llevaron a estos retornados a tomar la decisión de volver al país, ¿no? Y en eso, bueno, ahí ya se abriría esta posibilidad de una tipología más amplia de motivaciones del retorno. Pero en principio era más hurgar en las condiciones de retorno y en lo que implica reinsertarse en estos contextos del retorno. Bueno, yo comentaría, bueno, gracias al doctor Bustamante por sus comentarios. A mí me parece que efectivamente yo creo que hay que problematizar las categorías que tradicionalmente utilizamos, ¿no?, en los estudios de migración, un poco a la luz también de los cambios del mismo proceso migratorio, y eso me parece que es parte de los compromisos que tenemos continuamente quienes realizamos investigación en este campo. En relación, bueno, a la pregunta de Yolanda, ¿cómo integrar particularmente la dimensión de tiempo? A mí me parece que ese es uno de los retos, ¿no? Ahí importantes en los estudios de migración. Yo creo que en la medida en que uno concibe al retorno, decía yo, como un proceso, y la pregunta de ella o la preocupación era ¿cuándo termina? Yo creo que en la medida en que es un proceso, siempre queda abierta, o sea, esa es una etapa, el retorno es una etapa del mismo proceso migratorio en general, y que plantea la posibilidad esa que decía, ¿no?, de reemigrar a otra localidad a nivel interno, o reemigrar a esta... Es una etapa más del proceso migratorio, ¿no?, que podría ser visto en sí mismo como un proceso por todo el reto que implica también la reinserción social y laboral, pero que me parece que no hay por qué ponerle un tiempo, ¿no?, un tiempo final definitivo. Me parece que es parte de este proceso, y que un retornado, en la medida en que siga en México, ¿no?, no importa que haya cambiado de residencia al interior del país, probablemente siga siendo retornado, ¿no?, el resto de su vida, por el hecho de haber experimentado la estadía en los Estados Unidos o en otra localidad. Y bueno, yo considero a los deportados, por la última pregunta, ¿no?, los deportados para mí también estarían catalogados dentro de los retornados, quizás un tipo particular de retornado, ¿no?, porque la causa o la motivación, bueno, en este caso no fue una decisión personal. Bueno, a aquellos que sí
piden de manera explícita, ¿no?, ser repatriados, porque en este caso le llaman repatriados, ¿no?, devueltos a México, me parece que sería, bueno, otra categoría. A mí lo que me interesa hurgar es también cómo experimentan, ¿no?, la etapa del retorno, ¿no?, y cómo se van configurando estos contextos de retorno. Puede ser que estos deportados, y sí he identificado algunos primeros casos de deportados en Ciudad Neza, ellos decidieron, bueno, permanecer en las ciudades de la frontera algunos días esperando volver a Estados Unidos, no lo consiguieron y entonces regresan de manera temporal, y así lo cuentan, a Ciudad Neza mientras logran nuevamente conectarse, ¿no?, y juntar dinero para regresar a los Estados Unidos. Pero me parece que, bueno, los deportados sería un tipo especial de retornado que haya que trabajar ahí de manera particular. Y yo supongo que a lo largo de la investigación irá apareciendo la deportación. Listo, gracias. Bueno, gracias al doctor Bustamante por su comentario. Esto de vincular el retorno con los difuntos ha sido una plática que hemos tenido con Gabe, con Liliana, para trabajar alrededor de una temática. Y pues parecía que la temática que podíamos trabajar las dos, pues era la del retorno. Y en realidad es cierto que por eso hablé de otras cosas también que de retorno, pero no sé si no es conveniente también, si no es relevante hablar de retorno, porque claro que los muertos no deciden, pero deciden los familiares. Y a mí lo que me interesa es también trabajar sobre procesos sociales, como antropóloga, como socióloga. Y de los cuerpos de los difuntos sí es un evento, porque está limitado en el tiempo, es un evento de movilidad. También se puede trabajar como proceso social, porque ahí están toda una serie de actores, que son los actores que todos trabajamos cuando trabajamos migración. Y antes, cuando me preguntaron sobre la metodología, yo hubiera podido decir que lo que hice primero para trabajar sobre el tema de la muerte, los muertos fallecidos en Estados Unidos, fue identificar a los actores. Y esos actores, los actores de los traslados, esos actores que son todos los que están comprometidos o que están actuando en este proceso social. Entonces, claro que si lo vemos desde el punto de los muertos, o sea, no se puede, es un retorno de un cuerpo, pero todos los que han trabajado a este retorno son actores vivos, ¿no? Entonces me parece que sí, por ahí es, a lo mejor es un cerdo, sí, pero es, por ahí sí hay algo, ¿no? De estar a Yolanda sobre la duración temporal. En el caso de los difuntos, este proceso social del cual estoy hablando, es más fácil limitarlo, porque empieza en el momento de fallecimiento, es cuando empiezan todos los actores a actuar, y termina cuando termina el periodo según las prácticas funerarias locales, porque para unos se termina en el momento del entierro o del traslado de las cenizas, de la repartición de cenizas, para otros se termina después del levantamiento de la cruz, para otros se termina hasta un periodo más largo en algunas comunidades indígenas, ¿no? O sea, que este periodo es el periodo normal, diría, que se usa en relación con los muertos. Y bueno, en la última pregunta sobre los cuerpos de los migrantes no identificados, sí, en este caso, no entra en lo que no quise tocar. Hablé de los homicidios, no sé si hablé no hablé de los no identificados, pero en este caso es cuando los estados estadounidenses y mexicanos tienen que trabajar semanas y meses, porque cuando el migrante es alguien que no se conoce, no está identificado,
Entonces, los estados, el estado donde está, levantan una encuesta científica, antropológica, con un antropólogo físico, y se mandan lo que se tiene a México por computadora, y por lo general lo reciben en las, a la administración estatal, por ejemplo aquí en la Secretaría de Michoacán, reciben en la pantalla las fotos de los restos, a veces fotos de huesos, me comentó el encargado de esta área, reciben también lo que tienen de ropa y hacen, cuando sospechan la identidad, hacen una búsqueda de ADN. Y para eso los encargados aquí en la Secretaría o en las agencias de Estado, según el Estado, tienen que buscar a los familiares y mandarles a hacer una búsqueda de ADN para comparar con el ADN del desaparecido. O sea, es todo un proceso, pero que en el cual participan el Estado estadounidense, en el cual participa el consulado, que también pide algo a la agencia, a la administración estatal local mexicana, que también se conecta con los supuestos familiares, o sea, es así, puede durar mucho tiempo, ¿no? Y bueno, si no se encuentra la identidad del migrante, el consulado es quien se hace cargo de todos los gastos. Gracias. Gracias. ¿Está todavía conectado CIESA Sureste o Noreste o DF para invitarlos a formular alguna pregunta o comentario? No. Regresaremos entonces. Instituto Mora. INEGI. ¿Nos escucha? ¿Estabas en INEGI? Sí. Sí. ¿De dónde nos hablan? Del Instituto Mora. Adelante, Instituto Mora. Ok. Bueno, mi nombre es Itzel y yo, bueno, antes que nada, quisiera igual felicitar a Liliana por sus aportaciones metodológicas a estos estudios, que son cosas que pues a muchos no se nos habían ocurrido antes. Mi pregunta va un poco respecto a los niños retornados. Quisiera saber si tú has trabajado con ellos alguna vez, porque yo siento que, como decía François, ellos tampoco, así, al igual que los muertos, o no tanto, pero ellos casi nunca deciden cuándo se van o cuándo regresan. Y casi siempre ellos van relacionados con sus mamás. Entonces, pues, un poco esto tiene que ver, yo creo, con la cultura mexicana. Entonces, yo quisiera ver si tú has estudiado cómo experimentan los niños, estos niños, pues, la etapa del retorno con todo lo que esto implica, la inserción, la adaptación a la sociedad mexicana, etcétera. Sería todo. Gracias, Michelle, del Instituto Mora. Una última llamada, INEGI, CIESAS Noreste, CIESAS Sureste o CIESAS DF, ¿desean formular alguna pregunta? Sí. 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 Soy Cindy Gray de CIESAS Noreste. De CIESAS Noreste. Bueno, mi pregunta adelante, a las dos investigadoras. Sí, gracias. Mi pregunta es que en los casos que ustedes trabajaron, ¿de qué manera se han construido o la ilusión o deseos o ideología de retorno? O, bueno, ustedes han analizado el impacto de esta forma de movilidad, pero no han mencionado los motivos o la
el proyecto de esta movilidad que finalmente han tenido impacto importante. Y yo quisiera también preguntar preguntar de qué manera esta ilusión se ha construido, pero sobre todo en el contexto en que los migrantes originarios de regiones emisoras tradicionales se tienden a establecer sus vidas en los países de contexto de crecimiento. Yo creo que la opción de regresar de manera definitiva a sus lugares de origen sí ha sido muy difícil. Entonces, básicamente quiero preguntar dos. Sí, gracias. Hay otra pregunta de Ciesas Noreste o de Ciesas Sureste, no, ninguna. O Ciesas DF o INEGI. ¿Podría ser una pregunta desde Ciesas Golfo? ¿Sí? Adelante, Pati. Bueno, en realidad, más que pregunta, es un comentario respecto a la importancia de sí considerar como un proceso dentro de la migración el hecho de un cuerpo que vuelve o de un difunto que vuelve, y solamente mencionar algunos de los procesos que desencadena la muerte de un migrante, tanto en el lugar donde procede el migrante como en el lugar donde está residiendo. Recordemos que muchas de las asociaciones de migrantes empezaron porque había que hacer algo con esa persona que había muerto y la querían retornar. En mi investigación he encontrado muchos casos así, que la gente platica: nosotros, cuando se murió el papá de alguien o cuando se murió alguien, teníamos que hacer algo y vimos que teníamos que cooperar entre todos para enviar el cuerpo, y eso dio origen a nuestra organización. Entonces, se me hace un elemento muy importante. También creo que tiene que ver justo con cuál es la relación entre los migrantes y el Estado mexicano. Me da gusto que cada vez haya más estados que están incorporando dentro de sus estructuras oficinas de atención al migrante, que también están considerando la posibilidad de apoyar los retornos. Sin embargo, la experiencia que yo he escuchado de muchas familias con migrantes veracruzanas que han querido parientes que mueren retornen, ha sido una gran incertidumbre en cuanto a los procesos. Es decir, como que no queda claro quién se encarga de qué, quién tiene derecho a qué, cuál es el mecanismo más seguro, pues, para que podamos retornar a un cuerpo. Hay una tesis que hizo una compañera aquí en Veracruz, en su doctorado en Derecho Público, y justo era interrogar: ¿realmente un cuerpo que muere sigue teniendo la personalidad jurídica de ciudadano? Y entonces, en ese sentido, ¿a quién le correspondería hacerse cargo, pues, de los gastos y los procedimientos del retorno? Entonces sí creo que la repatriación de cadáveres o la muerte de migrantes tiene implicaciones muy, muy importantes dentro del proceso mismo de migración, que tiene que ver, por supuesto, con membresía y también con interrogar a los estados sobre cómo trata a sus ciudadanos vivos o muertos, ¿no? Gracias. Gracias, Patricia. Colegio de México, ¿desea intervenir con algún comentario? El Colegio de México. Si no, pasamos la palabra a las conferencistas para sus últimos comentarios. Esto sería la última ronda. Ok, bueno, para comentarle a Itzel del Instituto Mora, yo no he trabajado realmente, creo que es todo un tema que habría que dedicarle una investigación particular al tema de los niños retornados. Hay una estudiante que, bueno, este es un proyecto que inició ahora en enero de 2010, la evidencia que tengo y que compartí con ustedes viene de un proyecto anterior que justo sentó las bases para iniciar este proyecto sobre retorno en Ciudad de Nezahualcóyotl,
Pero hay un estudiante que empezará a trabajar a mediados de este año para ver particularmente los casos de niños retornados en Ciudad Nezahualcóyotl, ya que también es un importante volumen, digamos, de niños, como pudimos ver en la pirámide de edad que les mostraba, y que son hijos justamente de estos migrantes laborales, ¿no? O retornados laborales que yo estoy interesada fundamentalmente ver en mi investigación, pero que creo que bueno, es un tema que vale la pena experimentar en un estudiante que se va a dedicar sobre todo a ver los problemas o las fronteras, volvería a decir yo, que enfrentan también los niños cuando se reinsertan en las escuelas, ¿no? Una vez que regresan con sus padres a la zona metropolitana del DF, pero no he trabajado más en esa línea. En el caso de Shinji, de esta pregunta que me parece muy interesante y que creo que hay que trabajarla, que tiene que ver con las formas, ¿no? Cómo se ha construido, imaginado, también el retorno. Efectivamente, yo creo que uno de los temas que hay que experimentar en el proceso de las entrevistas es hurgar en los motivos, en el proyecto migratorio también que tenían estos migrantes, ¿no? Cuando salieron hacia Estados Unidos, y en tratar de ver cuáles fueron los motivos de emigración y cómo están conectados con los motivos del retorno, que me parece que ese es un ejercicio que es parte del trabajo de investigación que hay que realizar en este lugar. Y cómo, diría yo, cómo imaginaban incluso el contexto, ¿no? O los lugares a donde ellos llegan una vez que retornan, si son los lugares que ellos habían imaginado y planeado, o si son finalmente estos lugares donde les toca estar, como dicen ellos, cuando no puedan regresar a sus localidades de origen, y que me parece que esa es una parte muy importante que nos habla de cómo se están reinsertando socialmente en el retorno, ¿no? Y también cómo los otros, o sea, cómo sus familiares, que no tienen experiencia migratoria, pero que están en este contexto, observan, perciben, se representan al final de cuentas a los retornados, ¿no? Y estas diferencias que decía también por género, porque me interesa trabajar en la línea de cómo las representaciones al final también van conformando la idea de un sujeto migrante retornado en estos contextos urbanos, y en ese caso las representaciones juegan un papel fundamental. Y bueno, yo más bien un comentario final quería hacerle también aquí a François, que tiene que ver con esta idea que ya apuntaba Patty Zamudio, de cómo el detonante en la conformación de algunas organizaciones de migrantes ha sido el dilema que enfrentan, a lo mejor por primera vez en algún momento, los migrantes en Estados Unidos. Y bueno, yo documentaba el caso de una organización de migrantes fundada en 1976 en Nueva York, justo que el detonante es la muerte, dicen ellos, del primer joven, ¿no? Migrante que tiene un accidente de trabajo, muere en Nueva York, y el dilema es cómo enviar el cuerpo de esta persona hacia Tulcingo de Valle. Y esa organización, ¿no? Las primeras cooperaciones que se dieron allá, fundan una organización muy importante que desde el 76 hasta hoy en día funciona en Nueva York, y que se llama Amigos de Tulcingo. Que bueno, después se reúnen para cooperar para otros muchos eventos, fiestas y demás, pero que el detonante, el momento detonante es la muerte de un paisano en Nueva York, y me parece que es un elemento interesante a explorar también en el caso de las organizaciones. Bueno, pues para contestar a Sinche, quizás primero, bueno, sí, la ideología es muy presente, la idea que uno se hace de cuándo se va a morir y que se va a regresar a sus tierras. Hay muchas canciones, unas muy famosas, sobre la temática de que cuando el mexicano se muera fuera, sí lo van a traer a su país. Hasta ahora, hace poco, bueno, hace 5 años, se hizo una película en Estados Unidos, Los Tres Enteros de Mercedes Estrada, que contribuye, creo, a crear esta ideología del regreso del muerto a su tierra contra todo, el desierto, la policía, en fin,
Creo que sí, que además de que cada migrante cuando se va, siempre piensa que va a regresar, y si lo dice, ¿no? Y lo dice hasta muy, muy tarde. O sea que hay toda una ideología del retorno, pero un mito, digamos, del retorno, que apoya, que ayuda al migrante a vivir. Y esto es una cosa, dentro de, esta, de este mito del retorno, de esta ideología, pues hay proyectos individuales muy concretos de regresar hasta muerto, porque hay inmigrantes que sí compran lugares en un panteón en tal o tal lugar, o lo compran en el lugar donde viven, o lo compran en México, en su lugar de origen, o en otro lugar. Hay inmigrantes que sí van pagando cuotas a una asociación, una compañía de seguro, para asegurarse de lo que van a tener dinero para trasladar su cuerpo. Pero eso, entonces sí hay proyectos individuales de personas que todavía están en vida y que sí piensan en eso, pero no es, no sé cuántos son, pero sí es muy importante esa parte, y de la ideología, y del proyecto, el proyecto de vida y el proyecto de qué pasa cuando uno se muere. Bueno, para, gracias a Patricia, ¿no? Que está en CIESAS, bueno, estoy totalmente de acuerdo porque, con lo que dices. Lo que intenté mostrar fue eso, ¿no? Que sí, que la muerte de un migrante está ahí en medio de las membresías de todos, no solo del migrante, y de las relaciones que, con el Estado de todos. Y estoy también de acuerdo, y gracias a ustedes, porque yo sí conozco varios casos de asociaciones que se fundaron a raíz. ¿Por qué? Porque al principio alguien se murió y necesitaban tener dinero. Eso es una razón muy frecuente. Esta asociación de la cual hablé antes, que está aquí cerca, también se fundó en 66 por la misma razón. Y si yo me interesé en los migrantes muertos en México, es porque me estuvieron hablando de eso. O sea que al principio mi idea de la muerte es que era de la muerte del migrante, trabajar la muerte del migrante es que era como un herramienta para ver las solidaridades entre los migrantes, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y les agradezco mucho la información, porque estoy intentando ver cuántos son, dónde hay. Entonces, sí, ahora sé que hay en Veracruz, que hay en Nueva York. Y sobre lo que dices al final del cuerpo, como si tiene una la personalidad de ciudadano, bueno, creo que no, creo que ya pasa a lo que es un objeto. O sea, que la persona muerta ya no es persona. En la ley es objeto. Entonces cambia mucho, pero es un objeto muy simbólico. Entonces en la ley no creo, no estoy segura. Sí, bueno, por ejemplo, conozco muy bien la ley francesa, lo he visto, y como hay muchas convenciones internacionales las que rigen eso de los traslados de difuntos, son convenciones internacionales con reglas muy precisas, quién puede decidir, quién no puede decidir. Y eso del cuerpo me parece que ya no es ciudadano. En teoría, pero sí lo es simbólicamente en la mente de las personas, y es más, creo que más que los vivos casi, ¿no? Que tiene un valor muy fuerte para el imaginario y para la parte simbólica. Bueno, gracias. Gracias, voy a hacer algunos comentarios finales. Agradecemos muchísimo a la doctora Françoise Lestage, a la doctora Liliana Rivera, sus participaciones el día de hoy, así como la activa participación del público de nuestros 8 sedes que hemos logrado enlazarnos y dialogar el día de hoy. Quiero compartir con ustedes que aquí en Zamora vamos a continuar la reflexión mediante un cine debate esta tarde con la película Los que se quedan, donde el tema del retorno, el tema de los difuntos, el tema de las emociones, las ilusiones, prácticamente se tocan todas las inquietudes que fueron formuladas ahora. Vamos a estar viéndolo a través de la generosidad de la Fundación BBVA Bancomer, quienes participarán también en el debate posterior a la proyección. Y paso la palabra quizá a Laura Velasco, si quiere hacer algún anuncio respecto a la tercera sesión de este seminario permanente sobre la migración internacional. Sí, muchas gracias. ¿Laura? Sí, aquí desde Tijuana, muchas gracias, Gail. Pues muchas gracias a Françoise Lestage y a Liliana Rivera por
haber estado con nosotros en el seminario. Y llegaron algunas preguntas de última hora por internet, se las vamos a enviar directamente a ustedes para que nos hagan favor de responderles a las personas que nos están preguntando por esta vía. Y solamente anunciar a todos la tercera sesión del Seminario Permanente de Migración Internacional, que se realizará el 9 de abril, es viernes 9 de abril, con el tema de la migración centroamericana y reformas migratorias en Estados Unidos y México. Vamos a tener a Manuel Ángel Castillo del Colegio de México para trabajar con él la perspectiva de esta migración centroamericana y la reforma migratoria en México. Actualmente se está discutiendo la ley migratoria en México. Perdón, Laura, no estamos escuchando aquí en Zamora bien. ¿Puedes repetir la fecha de la tercera sesión y dirigirte más al micrófono, por favor? Sí, 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 perdón, ¿me escuchan? ¿Escuchan ahora? Apenas, pero adelante. ¿Me escuchan mejor? ¿Bueno? Sí, se escucha mejor en ese micrófono, adelante. Sí, les anunciaba que tenemos la tercera sesión el viernes 9 de abril con el tema de la migración centroamericana y la reforma migratoria en Estados Unidos y en México, y que vamos a tener a dos conferencistas para el caso del análisis de la migración centroamericana y la reforma migratoria en México, que en este momento es muy importante. Tendremos a Manuel Ángel Castillo, del Colegio de México, y para el caso de la migración centroamericana y la reforma migratoria en Estados Unidos tendremos a Cecilia Mengíbar. Entonces, los invitamos a que nos acompañen para esta sesión. Les recuerdo, es el viernes 9 de abril. Y bueno, pues esperamos que podamos estar otra vez conectados con CIESAS, Patricia Zamudio. Muchas gracias por acompañarnos desde sus diferentes sedes, que han estado hasta el último momento. Y pues, Gail, muchas gracias por haber organizado esta sesión y a las dos conferencistas.